Días a todas y todos y bienvenidos a este seminario que tiene por título La atención temprana en tiempos de pandemia. Y tiene ese título y tiene también, yo creo que un interés muy grande por todo lo que hemos hecho, lo que habéis hecho en estos momentos tan duros. Ha sido un espacio pues donde se ha sufrido, donde ha habido muchísima preocupación, donde hemos tenido que reinventar muchas prácticas, muchos apoyos, y yo creo que la atención temprana y lo que habéis hecho en este momento pues es una lección de flexibilidad, de capacidad de adaptación, de escucha, de empatía, de permanente presencia, y yo creo que ha servido en este momento tan difícil pues de un cinturón, ¿no? De ese cobijo, de ese encuentro para que las niñas y los niños y las familias no estuvieran solas, ¿no? Pues bueno, vamos a disfrutar de este momento. 6 de noviembre, hay dos cosas muy importantes: quién será el próximo presidente de Estados Unidos, y este evento. Yo creo que este tiene tanto interés o más que esa situación, ¿no? Del contexto, y me gustaría dar la bienvenida a todas las personas que os habéis enganchado este rato, ¿no? Sabemos que hay personas, y damos la bienvenida, de Chile, de Argentina, de Estados Unidos, de México, de Portugal, de Ecuador, de Bolivia, del Perú y de Colombia. Yo creo que somos una comunidad abierta, somos también una comunidad muy amplia, pero desde la distancia yo creo que también muy cercana. También me gustaría agradecer el trabajo, como decía al principio en la introducción, de la Red de Plena Inclusión de Atención Temprana, bueno, pues que está formada por 15
comunidades autónomas y 30 expertas que están a disposición del movimiento asociativo y dando lo mejor de ellas. Yo creo que nuestro reconocimiento por su trabajo y también animaros a participar en la comunidad abierta en Facebook, que yo creo que es un espacio muy interesante y donde hay más de 680 personas ya incorporadas, ¿no? En ese sentido, también yo creo que esta tarde va a haber, hora española, por supuesto, va a haber un encuentro pues, de gran relevancia, como es el primer Observatorio Internacional de Atención Temprana. Yo creo que ahí hay un liderazgo claro de la Universidad Católica de Valencia y yo quiero felicitar a Marga Cañadas por su compromiso y por estar empujando en ese ámbito. Y, por supuesto, hago extensivo el agradecimiento pues, a todas las personas que vais a participar en el panel. Yo creo que hay distintos momentos para escuchar. Yo creo que escuchar la voz de las familias, de cómo están viviendo esta situación que se está alargando, que tiene muchas dificultades, muchas aristas, la voz de la realidad territorial, de las distintas comunidades autónomas, cómo están afrontando esta circunstancia y qué facilitadores están teniendo para poder superarlas y qué obstáculos. Y por último, yo creo que también me agradecer especialmente pues, la presencia de Reyes Rico, que es la jefa de servicio de las personas con discapacidad de la Junta de Castilla y León. Y nos parece que es una política la que están llevando en atención temprana relevante y que nos puede servir como una buena práctica de cómo enfocar la atención temprana como un servicio cercano, centrado en la familia, centrado en la persona y también adaptado a las circunstancias de cada uno y de cada territorio, lo urbano, lo rural, es decir, la diversidad que atesoramos, ¿no? Pues dicho esto, yo creo que toca disfrutarlo, reconocerlo, celebrarlo y, por supuesto, no caer en la autocomplacencia. Hay mucho que hacer, hay muchos niños y niñas todavía en lista de espera, hay muchas horas todavía que necesitamos para intensificar los apoyos, pero también es verdad que tenemos competencias, que tenemos capacidad, que tenemos red para ir avanzando. Así que bienvenidos y les cedo la palabra a Sofía Reyes, que va a guiar esta parte del seminario. Muchas gracias. Hola, Sofía. Enrique, muchísimas gracias. La verdad que yo tenía muchísimas ganas de este seminario. Creo que durante la época de pandemia hemos estado muy conectadas todas y todos en atención temprana y hemos generado una red muy, muy grande. Y yo creo que eso hay que ponerlo en valor. Quería dedicar estos 5 minutos que tengo, ¿no?, de intervención para hablaros de la red, ¿no?, de atención temprana. Enrique nos ha estado contando, ¿no?, que somos 15 comunidades autónomas las que estamos generando esta red. Hay una compañera y un compañero de plena inclusión de cada una de las federaciones impulsando esta red con la gente, ¿no?, las 30 expertas en atención temprana. Y un poco lo que nos habéis pedido era estar conectadas, ¿no?, y generar comunidades abiertas de aprendizaje donde todas y todos nos conectáramos, donde pudiéramos compartir reflexiones, conocimiento, donde pudiéramos compartir publicaciones, eventos, ¿no?, y donde pudiéramos conocernos. Entonces, bueno, hace 2 semanas quiero compartir con vosotros esta noticia, ¿no? Inauguramos la comunidad de aprendizaje en Facebook de atención temprana. Deciros que la inauguramos el 26 de octubre, ahora mismo somos 642 personas conectadas, que yo creo que esto es algo maravilloso, ¿no?, y todo lo que esto nos puede dar. Quiero presentaros cómo podéis acceder a esta comunidad de aprendizaje. Tenéis que entrar en el Facebook de Plena Inclusión y ahí daros a uniros a este grupo. Una vez que le deis a uniros al grupo de atención temprana, una de mis compañeras de la red os saldrá unas preguntas que tenéis que responder muy breves y os damos la bienvenida. ¿Qué podemos encontrar, ¿no?, en este Facebook? Bueno, pues una de las cosas que podemos encontrar son a las 642 personas que están conectadas. Yo creo que una cosa bonita, ¿no?, que tiene esta red es que si quiero hablar con Paola, si quiero hablar con Almudena, si quiero hablar con Mar, si quiero hablar con, ¿no?, con gente y quiero saber, oye, ¿qué está pasando en esta comunidad autónoma? Pues voy a poder directamente conectarme con cada una de ellas. Deciros que en este Facebook de atención temprana hay una parte, ¿no?, que es muy bonita, que es toda la parte de conversaciones, toda la parte de lo que cada uno de nosotras y nosotras va publicando, va leyendo, va reflexionando.
Y bueno, pues para que veáis cosas que ya están pasando, ¿no? Bueno, recordando el seminario, lógicamente, de hoy de atención temprana, aquellas publicaciones que nos parecen interesantes o eventos, ¿no?, que creemos que es interesante que tengamos, compañeras y compañeros de fuera, incluso de plena inclusión, que nos invitan a participar de programas, de eventos, incluso de investigaciones con ellas y con ellos, ¿no? Y es un momento, yo creo, que muy importante el de compartir. También este Facebook de atención temprana tiene un espacio de comunicados en el que vamos como poniendo como cosas que sí o sí queremos que todos estemos poniendo la mirada a nuestros días. Una de ellas, que no quería dejar pasar la oportunidad, es todo el proceso de participación en el plan estratégico que está llevando a cabo Plena Inclusión, ¿no? Y que aquí sí que creemos que es muy importante que tu voz, que nuestra voz, que la voz además de las personas, de las familias y profesionales que estamos vinculadas a la atención temprana, también tenemos que participar. Entonces, bueno, también os dejamos aquí la manera, ¿no?, de participar en Vivir Con, en nuestro plan estratégico de Plena Inclusión. Por ejemplo, nuestro curso gratuito de autoformación en atención temprana, al igual que los diferentes seminarios y las últimas publicaciones que de manera semanal, quincenal, vamos lanzando. Este es otro de nuestros espacios. Otro espacio que también tiene Facebook, y yo creo que aquí es muy, muy importante, son las unidades. Cuando veáis unidades, son formaciones que lanzamos. Y, por ejemplo, hemos lanzado dos, que es uno que es la atención temprana, en el que podéis ver el vídeo sobre la atención temprana que queremos, así como la guía que Cristina Díez de Asprona Albacete, junto con Plena Inclusión, editó sobre la transformación en atención temprana. Y una segunda unidad es la de que es la teleintervención, ¿vale? De tal manera que los que no pudisteis estar conectados en la teleintervención durante tiempos de pandemia, pues tenemos el link tanto a la guía, que deciros que es la cuarta guía ahora mismo de todo Plena Inclusión más descargada, que tiene alrededor de 7.500 descargas la guía, igual que las infografías, como las 8 sesiones de formación que tuvimos a lo largo de abril y mayo. Luego también este Facebook nos permite hacer salas. ¿Qué significan hacer salas? Pues imaginaros que, no lo sé, tenemos preguntas, ¿no? Tenemos que no sabemos responder, tenemos preguntas, ¿no?, y nuevos retos, y nos gustaría convocar a un grupo de personas para que un día determinado nos reuniéramos, ¿no?, a debatir sobre un tema. Pues también vamos a poder hacer salas. Imaginaos que yo tengo un reto y lo propongo, digo, mira, ¿qué os parece si el viernes de 12 a 1 abrimos una sala, abrimos una sesión pequeñita para debatir? Bueno, pues esto también nos lo permite. Nos permite también Facebook el poder contaros qué está pasando en atención temprana semanalmente, ¿veis? Y entonces ponemos como todos los eventos, seminarios, ¿no?, que va habiendo. Deciros que mañana y pasado es el tercer Congreso Internacional de Atención Temprana que organizan nuestras compañeras de Costa Rica, y aquí también lo vais a poder encontrar, al igual que aquí es el espacio ahí bonito de quiénes estamos, ¿no?, cada una de nosotras, para que podamos pues conectarnos y ver quiénes somos, ¿no? Yo creo que aquí, Enrique, bueno, aquí tenemos todas las compañeras de atención temprana. Y sí que deciros, ¿no?, que yo creo que esto Enrique lo ha puesto mucho en valor, pero creo que es muy interesante que sepamos que bueno, que en esta comunidad, ¿no?, estamos ya gente de España, Bolivia, Argentina, Chile, México, Portugal, Perú, Colombia, Ecuador, Estados Unidos, ¿no?, y las principales ciudades que estamos conectadas las veis ahí. O sea que yo creo que puede ser una herramienta maravillosa para generar esta red. Y luego también deciros, porque muchas veces nos decís de cómo puedo acercarme a la atención temprana, o por ejemplo tengo profesionales nuevos en mi entidad que necesito que conozca los irrenunciables, ¿no? ¿De qué hablamos, ¿no?, cuando hablamos de atención temprana? Y ya tenéis a vuestra disposición el curso gratuito de autoformación, que son 10 horas en atención temprana, que está tanto publicitado en el Facebook como si os metéis en Formación Abierta Plena Inclusión. Y lo que tenéis que hacer es registraros y pinchar en este curso, y veis que es un curso de 4 módulos que han desarrollado 4 compañeras, entre ellas Marga Cañadas, Carmen Serrano, Carolina Izquierdo y Miriam, y han desarrollado este curso, y son 10 horas, así que os animo también a difundirlo y a compartirlo. Así que no queríamos empezar de otra manera, ¿no?, que haciendo red. Agradeciendo a esas 650 personas que ya estamos en Facebook, invitaros al resto a que os conectéis, daros la bienvenida a las 245 personas que estamos hoy aquí conectadas,
y el seminario no podía empezar de otra manera que dándole voz a las familias. Yo creo que ellas son las que tienen que tener la voz y las que tienen que decirnos, ¿no? Cuáles son sus necesidades, qué oportunidades tienen, qué esperan de Plena Inclusión. Así que voy a dar paso a mi compañera Faina, que es la responsable de atención temprana en Plena Inclusión Canarias. Adelante y empezamos con el debate, Faina. Gracias, Sofía. Buenos días a todas las personas que se han conectado en el día de hoy. Y bueno, antes de comenzar, sí que recordar que tienen un apartado donde pueden hacer preguntas a las invitadas, así que les animamos a realizarlas. Y ahora sí, presento a las invitadas que van a compartir esta mesa de experiencias de las familias en tiempos de pandemia. Conchi, Raquel y Toñi, cuando queráis os conectáis. Perfecto. Bueno, hola. 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 Bueno, voy a presentaros. Conmigo están Toñi Moya García de la Asociación San José, Centro de Atención Temprana a la Cometa en Granada, Raquel Nicolás Ortuño del Centro de Atención Temprana de Autismo Ourense y Conchi Almendros Rodelgo del Centro de Atención Temprana de Asodema en Toledo. Gracias por dedicarnos un ratito en la mañana de hoy y bueno, vamos a comenzar. Como familias que reciben los servicios de atención temprana, ¿nos podrían contar un poquito cómo han sido esos servicios de atención temprana hasta antes del confinamiento? Sí. Cualquiera, que empiece, cualquiera. Me da igual. Sí, quien quiera. Bueno, venga, pues voy a empezar yo. Venga, vamos, Toñi. Bueno, pues Faina, como bien dices, soy de Guadix, de Granada. Y bueno, yo tengo tres nenes, una niña de 12 añitos y dos mellizos de 4, que son los que están asistiendo al Centro de Atención Infantil Temprana, la Cometa, en Guadix, ¿vale? Uno de ellos es autista, no vamos a decir tiene, porque no, el autismo no es una enfermedad, y el otro un poco de retraso madurativo. Entonces, antes de la pandemia, pues mis niños iban dos veces por semana y eran atendidos por psicólogos y por logopedas. Y bueno, y muy bien, una horita cada uno. Intentaban que fueran más o menos el mismo día, porque si no era mucho trajín. Y todo estupendo. Yo desde aquí les mando un beso y un abrazo muy fuerte a todas ellas, que saben que las aprecio un montón. Vale. Bueno, yo mismo ahora. Vamos, Conchi. Venga, yo soy Conchi, soy de un pueblo de Toledo, de Villacañas. Tengo dos hijos, uno Marcos, de 6 años, y otro que es David, de casi 4 años. David es el que está recibiendo intervención por parte de atención temprana. Recibimos atención desde febrero del año pasado, o sea que año y medio más o menos. El modelo de nuestro centro está centrado en la familia, ¿vale? Entonces, mi hijo no acude de forma clínica a ninguna sesión, como por ejemplo Antonia. Entonces, somos los padres con el profesional o los cuidadores los que tenemos sesiones con los profesionales, ¿vale? Nosotros compartimos nuestras demandas, necesidades y los profesionales, acordando con nosotros, nos plantean las estrategias. Así era antes del confinamiento. Antes del confinamiento era presencial y en el confinamiento era exactamente igual, pero telemáticamente. Vale. O sea que tu versión es distinta, claro, a la de Tony. Sí. Hora de sesiones depende de la demanda. Una vez a la semana o cada 15 días, depende de lo que estemos trabajando, es que depende. No es decir como Tony, una vez o dos veces a la semana, no. Depende de la demanda. Vale. ¿Y tú, Raquel, cómo vivían antes el servicio de atención temprana, antes del confinamiento? Bueno, me llamo Raquel, soy mamá de 6 niños y Moisés es el cuarto, tiene 2 años y 8 meses y nosotros recibimos atención temprana en el centro de autismo de Ourense. Es autista. Nosotros antes de la pandemia recibíamos terapia 3 veces en semana. Durante la pandemia pasamos a hacer las sesiones telemáticas, donde mi terapeuta me pasaba una vez en la semana, me llamaba por teléfono, me preguntaba qué tal iba Moisés, me preguntaba sobre todo esto y
pasamos a hacerlo telemáticamente, pero antes era presencial y 3 horas en semana en el centro de Autismo Urense. Bien, Raquel, y antes del confinamiento, ¿cómo los profesionales de tu centro, de tu sedia, pues te animaban a ti a participar o a participar de las decisiones que se tomaban en las sesiones de terapia con tu hijo? Bueno, las sesiones de terapia se hacían en el centro y yo siempre esperaba en la sala de espera a que terminara cada sesión. Siempre que termina la sesión me comunican y me cuentan qué es lo que ha hecho, qué es lo que ha conseguido, qué es lo que no, qué es lo que hay que reforzar en casa. La verdad que en ese aspecto, como siempre se termina todos los días la sesión y siempre me dicen algo de, pues mira, hoy ha conseguido, parece que quiere decir, yo que sé, mamá, o parece que quiere hacer cualquier cosa, y me lo cuentan. Entonces, uh-huh. En ese sentido, yo presencialmente no estaba. Una de las veces, sí, verdad que yo o mi hermana hemos entrado en alguna sesión, pero normalmente están ellos siempre y me hacen partícipe después, justo al terminar. Toñi, ¿y tu caso es similar al de Raquel o no? Sí, no, es muy similar al de Raquel, sí, porque yo, por ejemplo, cosa que no había comentado antes, mis niños tienen 4 añitos, llevo ya en atención temprana 2 años y siempre ha sido así presencial. Entonces, después de recibir la sesión, a veces estábamos con ellos, muy poquitas veces, y otras veces, pues como bien ha dicho Raquel, cuando salen de sesión, pues siempre hay algo que comentar, incluso hubo un tiempo que a través de una agenda, para que no se nos olvidara nada, lo tuviéramos todo, y cualquier cosita poder trabajar con ellos en casa. Entonces era muy similar. A veces nos esperábamos allí en la sala porque se podía, otras veces aprovechabas para hacer cualquier cosita cerca. Y bueno, sí, era muy similar a lo que ha comentado Raquel, sí. ¿Cómo describirías tu nivel de implicación, o sea, como familia dentro de lo que es el servicio? ¿Cómo describiría el nivel de implicación de mi familia? Sí, total, del absoluto. Servicio de antes, o sea, antes del confinamiento, o sea, todas esas sesiones de 2 o 3 veces a la semana. Sí, sí, no, bueno, ellas lo saben, o sea, nosotros somos una familia, me imagino que igual que todas, ¿eh? Implicadas con sus nenes y siempre estamos ahí para lo que haga falta. O sea, da igual, tarde, día, noche, ahí estamos, una llamada, cualquier cosita. O sea, la implicación es absoluta y total, ¿no? Al fin y al cabo están ayudando, mejorando un poquito las habilidades, actitudes de tu hijo. Entonces, si ellas como profesionales lo están haciendo, tú como mamá o papá, tú te tienes que implicar al 100%, o sea, es que no. Uh-huh. Yo no lo veo centro, de otra manera. ¿Y del centro hacia ti? Es decir, ¿propiciaban esa implicación tuya como madre? Sí, por supuesto, sí. Ellas también, o sea, intentan, ¿no? Pues que te impliques. Es que yo creo que es un trabajo en conjunto, ¿no? O sea, es algo que tienen que, pues eso, trabajar tanto los profesionales, porque es que sin ellos tampoco se podría hacer muchas cosas, como las familias. Entonces, tiene que haber una implicación, sí o sí. Mira, yo recuerdo así muy rápido, ahí en el CAI nos dieron un taller para papás y mamás, que teníamos allí a los niños, y nos desahogábamos muchísimo, contábamos nuestras experiencias. Bueno, las sesiones eran estupendas, nos desahogaban un montón. Es decir, que yo creo que también esos profesionales buscan el bienestar de las familias para que las cosas no sean un poquito más fáciles. Estoy muy contenta. Uh-huh. Conchi, y tú, que has comentado que lo tuyo pues difiere un poco de Raquel y de Toñi, ¿cómo el servicio de atención temprana se centraba en las necesidades, en los recursos de la familia, en tus prioridades? Al 100%, para mí al 100%, porque siempre son las prioridades de la familia, o sea que es al 100%. Ellos sí que es verdad, claro, como profesionales te aconsejan, te dicen, oye, ¿por qué no trabajamos esto? Pero siempre de mutuo acuerdo, siempre. O sea que... Vale, muy bien. Vale, pues ya que nos hemos posicionado, ¿no?, en el antes, ahora de repente llega el estado de alarma y entramos todos en confinamiento. ¿Y qué sucede? Pues que se paraliza la atención temprana presencial, ¿no?, directamente los servicios de atención temprana, y los servicios empiezan a pensar en cómo poder seguir apoyando a las familias, ¿no?, e inician una manera nueva de trabajar, que es lo que se llama la teleintervención, ¿verdad?
cómo, para vuestras familias, qué ha significado esto o qué significa el tema de la teleintervención. Bueno, yo voy a empezar porque, por ejemplo, yo tengo dos casos, ¿no? En la cual la teleintervención ha dado resultados distintos, ¿no? Sí que es cierto que era la herramienta que teníamos y que era la, a donde nos teníamos que aferrar para seguir trabajando con los peques y que no se perdieran, ¿no? Pero yo en mi caso, por ejemplo, Carlos es mi niño que es autista y le cuesta muchísimo centrar la atención en algo en concreto, entonces era un poco imposible que tuviéramos alguna videollamada con la profesional y esa profesional pudiese trabajar con él. Con Manolo, por ejemplo, que no es autista, pues se podía trabajar mejor. No obstante, las chicas siempre recibíamos esa llamada semanal de la logopeda, psicóloga, inclusive a veces de la coordinadora, de Teresa, ¿no? También para ver cómo estaban los peques, cómo nos iba. Pero sí que es cierto que ahí hubo un poco de mi caso de, bueno, se quedó regular la cosa con las teleintervenciones, un poquito regular. Porque también luego, claro, te implicabas igual, ¿no? Pero los papás no, yo siempre lo digo, no somos ni logopedas, ni psicólogos, ni terapeutas ocupacionales. Entonces es muy complicado, depende de cómo esté tu peque, ¿no? Es muy complicado, pero bueno, se iban haciendo cosas, un esfuerzo por parte de todos, también hemos aprendido los papás más cositas. Entonces, bueno, ahí hay dos vertientes en mi caso. Mira, yo le doy una pregunta. A ver, ¿y qué te haría falta a ti como familia para que a Carlos, o sea, realmente le funcionara la teleintervención? Porque has dicho que con Manuel, pues que te fue como mamá, como mejor. Sí, y a Carlos, Manuel, ¿qué crees tú? Porque claro, todo este seminario es en ver en qué podemos, ¿no?, mejorar. Y potenciar y hacer mejores prácticas los servicios que prestan, pues una atención que no es presencial, sino que no es presencial, momento. Claro, porque claro. Para mí lo ideal hubiera sido tener a una persona que viniera a mi casa y estuviera allí con Carlos, ¿no? Pero no podía ser. Entonces sí que es cierto que a veces se mandaban actividades que para Carlos es que era imposible, porque Carlos está muy habilitado a trabajar con todo muy táctil, y entonces habían aplicaciones que me era imposible, o fichas, ¿no?, que se tenía que hacer, que él, pues, por mucho que quisiéramos, el niño está acostumbrado mucho a coger su tablet, por ejemplo, y venga, aplicaciones donde él con su dedo pueda arrastrar fichas, colores, ¿sabes lo que te digo? Entonces, bueno, ¿qué podría mejorar? Pues no lo sé. Espero que lo mismo contando esto, pues los profesionales vean por dónde se puede encaminar el asunto. Yo tampoco puedo dar una, ¿sabes?, una pauta. No, o una... pero sí, como familia sí que nos puedes dar muchos detalles, porque, bueno, por lo que estás diciendo, a lo mejor es como centrar más en las necesidades, o sea, tener más presente lo que con él funciona para que claro. Tú en casa puedas coger lo que tengas en casa y a través del ordenador o de una tablet, ¿no? Poder efectivamente, sí, ¿no? Sí. Eso, a ver, es adecuar, como igualmente como si fuera presencial, adecuar un poco las habilidades que tiene Carlos para trabajar, pues llevárnoslas a casa, ¿no? Y bueno, intentar que por ahí ronde todo, aunque al 100% pues no se pueda, seguramente, ¿no? Pero bueno, a mí ya te digo, por eso tampoco el tema de las teleintervenciones con Carlos, bueno, además se ha notado, se le notó al niño, se le notó pues que había habido ahí un paroncito. Es claro, una herramienta buena porque hay que seguir trabajando con ellos y la intención está ahí, pero con Carlos pues ahí se quedó regular la cosa. Con Manolo, sin embargo, ha sido todo lo contrario. Con Manolo ha despegado, habla por los codos y tiene unas habilidades asombrosas, ¿no? Pero bueno, Carlos se ha quedado ahí. Bueno, pues eso entonces se apunta. Eso. Y se recoge como para seguir mejorando en ese caso, ¿vale? O sea que genial, genial. Bueno, y Raquel,
Raquel, para ti, cuando te mencionaron esto de la intervención, ¿te surgió pues alguna preocupación? No sé, ¿qué dudas? No sé. Yo me llené de miedo. Yo soy mamá de 6 niños y para mí el hacer la terapia aquí en casa me supuso... Cuando, claro, otra manera no había y hay que ayudar a los niños como sea y el mío necesita siempre estar estimulado porque cuando pasa un tiempo que no le dedica mucho a estimularlo, se le nota que va hacia atrás en vez de hacia adelante. Pero el problema fue que a mí me dio un pánico. Yo digo, pero si yo no soy terapeuta, yo no sé, ni tengo paciencia, ni sé cómo hacerlo. Pero la verdad que eso fue un miedo que surgió al principio. Pero la verdad que fue todo lo contrario. Mis terapeutas me ayudaron, Maite en especial me ayudó muchísimo por teléfono. Me mandaba la sesión muy bien explicada, muy bien detallada, lo que tenía que hacer, siéntatelo en las rodillas, ponle los brazos que no se ponga de pie, ayúdalo a que esté siempre sentado, ayúdalo con tu cuerpo. No sé, me iba explicando cada actividad con la teoría, qué es lo que tenía que hacerle y la verdad que me fue bastante fácil. A mí particularmente me mandaban todo un escrito con lo que tenía que hacerle y luego me grababa yo haciendo la sesión, como si estuviera haciendo terapia, como si fuera una profesional, y me grababa y luego le mandaba toda la sesión a su terapeuta, Maite. Y ella después de ver todos los vídeos me llamaba y me decía, mira, pues aquí podía reforzar esto, aquí Moisés estaba mirando para otro sitio... aparta de la habitación todo lo que le llame la atención. No sé, ya me iba guiando un poco para que no se dispersara tanto de lo que teníamos que hacerle. Sí que es verdad que a mí la intervención no me gusta porque yo he aprendido mucho, pero veo que a él, mi hijo, lo que necesita es exactamente estar con alguien externo a mí que lo ayude a salir de sí mismo, porque conmigo... muchas veces no consigo el sacarlo del sí mismo, que es lo que a él le pasa con el autismo. Pero cuando Raquel, de fuera... ¿Y qué? O sea, cuando dices que has aprendido mucho, ¿a qué te refieres con que has aprendido mucho? Pues que yo, por ejemplo, antes me podían decir verbalmente la sesión qué es lo que tenía que hacer con él, pero al final surgía el problema en casa y muchas veces se te va de ellos, no, o sea, no llega a poner en práctica lo que te dicen, pero en la sesión eres tú la que tienes que hacerle la terapia. Entonces tenía que hacer exactamente lo que me decían ellos o no iba a salir bien. Y entonces pues he aprendido a tratar a mi hijo en ciertos aspectos, que cuando hace algún gesto, que él hace muchos gestos que muchas veces no entendía, y ahora estando trabajando con él en la sesión sí lo he entendido alguno. Vale. Entonces me ayudaba a acercarme un poco más a mi hijo. Y a ti para reducirte ese nivel de ansiedad, ¿no? O esa sensación de que, wow, ahora soy terapeuta, ¿no? O sea, ahora ejerzo de terapeuta, ¿no? Que esa es como la sensación que me da cuando te escucho, ¿no? ¿Qué se podría mejorar? O sea, o en esa teleintervención, ¿tú qué hubieras dicho de, pues mira, yo lo hubiera hecho o que me hubieran, no sé, ¿qué hubieras dicho que te explicaran? ¿Cómo se hubiera hecho mejor? ¿Qué crees tú? De tu opinión, claro. Bueno, es que la verdad, en mi caso, en ese sentido, estoy contenta, se hizo muy bien. La verdad que yo vi incluso ahora que no tiene por qué estar siempre dispuesta a mi terapeuta, a mí. Ella tiene su vida y no tiene por qué. Pero yo he visto que ella se implicó muchísimo con Moisés y al principio ella no era la terapeuta, hasta la pandemia ella no era su terapeuta, porque había otra chica que estaba sustituyendo a su terapeuta que estaba de baja. Y ella empezó con esa chica y justo antes de la pandemia se incorporó su nueva terapeuta y luego con la pandemia al final empezó Maite, que es la psicóloga del centro, a mandarme todos los escritos, a llamarme y todas esas cosas. Entonces yo en ese sentido, la verdad, ¿qué se podía mejorar? Uf, que no hubiera pandemia, que se pudiera hacer presencial, pero al hacerlo telemáticamente la verdad que yo estoy contenta. A mí me causó mucho miedo, no me gustaría volver. Pero la verdad que yo vi que se hizo bien. A mí, en mi parte, se implicó muchísimo y más no se le puede pedir. Sí. ¿Y tú? O sea, tú dices que más no se le puede pedir a la terapeuta. ¿Y tú como mamá, o sea, o como madre? Hombre, no. A lo mejor si yo estuviera mejor formada,
En ese sentido, que a veces, muchas veces, la familia nos quedamos en ese, pues bueno, como hay otro que lo ayuda, no nos implicamos tanto en el aprendizaje de todo esto. Pero yo veo que eso, que ellos me van enseñando, que me han ido enseñando ellas a tratar a mi hijo. Que la verdad que una de las cosas buenas es esa, que he aprendido mucho a intervenir con él, a también a quitarle las rabietas, porque al principio, es verdad que hace bastante tiempo que no le pasa, pero al principio le daban unas rabietas que yo no sabía solventar, que no sabía quitárselas. Y ahora es verdad que cuando le dan, se las quito rápidamente, y es porque ellas me han enseñado a hacerlo. Bueno, eso sí que es una habilidad muy buena, el hacerte a ti competente para lidiar, ¿no? O para afrontar determinadas situaciones que te pasan en casa. Creo sí, que sí. Eso también, pues mira, eso también es como una buena recomendación, ¿no? Para si volvemos a momento de confinamiento, que igual que tú decidamos que no pase, pero en el caso de que sucediera, pues sí que es una cosa que hay que tener en cuenta, como para que los profesionales pues tengamos en cuenta que hay que capacitar, ¿no? y dotar de herramientas a la familia, ¿verdad? Bueno, y Conchi. Yo estaba pensando todo el rato. Sí, porque te veía así con cara de... Sí, porque yo estaba pensando, digo, es que lo que están diciendo Raquel y Tony, o sea, yo lo hacía desde que empecé. Entonces, para mí, yo pienso que la adaptación al estado de alarma es que no ha sido tan drástica como a lo mejor ellas. Claro. Porque, claro, como nosotros trabajamos así, enseñándonos a nosotros a cómo trabajar con David, a cómo... resolver determinadas situaciones. Entonces, claro, es que yo lo estaba escuchando y yo decía, pero si es que yo empecé así, o sea... ¿Tú también te sientes como Raquel, por ejemplo, como si fuera una terapeuta? O sea, como si tú realmente estuvieras... Al principio a lo mejor sí, pero sí que es verdad que luego dices, te es una satisfacción, ¿vale? Porque cuando tú ves que pequeños cambios de tu vida cotidiana, ves esos cambios en tu hijo que dices, jolines, esto es maravilloso. ¿Por qué no me lo habían enseñado antes para entender a mi hijo? O sea, al principio sí, pero ahora, no sé, es como algo, nuestra forma de vida, algo normal. Claro, es la diferencia pues con Raquel y con Toñi. Mira, ¿y eso y cómo hicieron? ¿Cómo hicieron en tu centro de atención temprana? Porque bueno, antes ya lo hacían, ¿no? ¿Continuaron haciéndolo de la misma manera después en el momento de confinamiento? ¿O hubo algo que cambió? Sí, bueno, pasamos del salón de mi casa al ordenador. Ah, porque lo hacías a través de teleintervención. Claro. ¿Y echabas algo de menos? No, porque, por ejemplo, de hecho, ahora el profesional podía venir a mi casa y por seguridad suya y nuestra, yo decidí que no, que siguiéramos con teleintervención. O sea, que no... Vale. ¿Queréis comentar algo más, chicas? Raquel, Otoñi, algo que se los haya quedado en el tintero. ¿Algunos es que este pros? Tema se podría hablar tanto. Claro, pero ¿qué veis? ¿Qué os faltaría del antes y del después? ¿Algunos pros? Los pros. Como para mejorar... para que esas situaciones de malestar o de sentirme como un terapeuta, porque aquí sí que se las pido para que hablen las tres, sobre todo porque, Conchi, tú también tienes la experiencia de que eso lo pasaste en tu momento. Entonces, ¿qué mejoras propondríais para poder llevar a cabo una atención temprana centrada en vuestras preferencias, en vuestros recursos, en vuestras habilidades? Bueno, yo creo que estás tú dando un poco la solución, ¿no, Faina? Es decir, tener esos recursos nosotros también, ¿no? Como Conchi que los tiene, de decir, bueno, pues a ver qué habilidades puedo desarrollar para también seguir ayudando a mi hijo. Aunque ya te digo que yo en mi caso, a mí nos guían muchísimo las profesionales que atienden a Carlos y a Manolo, ¿no? Pero lo mismo, saber un poquito más del tema, pues quizás nos ayudaría, ¿eh? Quizás nos ayudaría a no sentirte como un logopeda medio que no, que ni si eres ni no eres, ni un psicólogo igual. Es decir, bueno, pues mira, tengo unas habilidades, tengo cuatro conceptos y sé que puedo llevarlos a cabo con mis niños y tomártelo de otra manera. Porque
en mi caso, yo hablo por mí, pues a veces estás muy arriba, por lo que decía también Conchi, que ves cuatro cositas y dices, ¡ay, qué alegría, madre mía! ¿Cómo, pero cómo ha pasado esto? No nos hemos dado cuenta. Y otra vez estás abajo. Otra vez estás abajo porque es durillo. A veces pues te frustras y el saber de las cosas, pues yo creo que nos haría no frustrarnos tanto en algún momento dado, ¿no? A mí, por ejemplo, me fue muy bien cuando el centro de atención infantil donde van mis nenes hicieron el taller de papis, a mí me vino fenomenal, fenomenal. Esa terapia también para los padres, ¿sabes? O sea, a mí me vino genial. Esto y dar unas herramientas también básicas, pero que las sepamos utilizar en un momento dado, yo creo que, bueno, que más bien sería como profundizar un poco más en lo que se hace, porque ya se hace, pero profundizar un poquito más. Hombre, yo creo que ahora son como más conscientes, ¿no? Es sí. Decir, antes cuando entrabas en la sesión de terapia, pues entrabas a puerta cerrada, ¿no? A lo mejor el profesional te decía a la salida, pues hoy ha estado, hoy hemos hecho, ¿no? Sí. Pero ahora al vivirlo uno, como que lo vive y lo siente de distinta manera, y yo creo que incluso podría ser extrapolable, ¿no? Al resto de las 24 horas del día, ¿no? Porque todo eso que tú aprendes o que tú adquieres, ¿no? Sí, totalmente, totalmente. Vale, o sea que así como punto súper mega fuerte es el tema de las competencias para las familias, ¿no? Es decir, que a lo mejor si hubiéramos tenido unas competencias en el momento de entrar en el confinamiento o para poder ejercer la teleintervención, un aspecto súper importante es que tenemos que ser competentes, ¿no? Es decir, adquirir habilidades para desarrollarlo. Sí, porque mira, yo pienso que los papás o las mamás, cuando quieres hacer algo con tu niño, ¿no? Para ayudarlo y tal, no dejas de tener la visión de mami. O sea, no dejas de tener esa visión, ¿no? Entonces, bueno, pues si no lo haces así, pues bueno, pues tal. Entonces, si tuviéramos un poquito más de conocimientos, que aprendes, ¿eh? Porque aprendes todo eso. Yo llevo ya 2 años y vas aprendiendo de todo, ¿no? Pero si estuvieras un poquito más, no vendría mal, ¿eh? No vendría mal. Vale. Y ahora una pregunta así como más rebuscada. Esas habilidades que estáis diciendo que, por ejemplo, Raquel, ¿no? Que mencionaba que ella se sentía como más competente, así como qué. O sea, aparte de poder manejar las rabietas, ¿no? Que le decía que en el caso de su hijo, pues ella como que estaba aprendiendo, ¿no? A manejar esas rabietas y que habían reducido el número. Tú, Antonia, o Conchi, por ejemplo, me da igual, ¿en qué se nota? ¿En qué habilidades habéis adquirido? O sea, ¿en qué se sienten como más competentes? Bueno, yo soy una friki de Arasat. Y es que desde que lo he descubierto, madre mía. Los pitos. Vale, como para comunicarte mucho mejor con tu hijo. Sí, sí. Claro. Para yo mi caso, por explicarle, es que muchas cosas. Sí. Claro. ¿Y tú, por ejemplo, con Manuel, por ejemplo, Conchi? Con David, perdón. No, perdón, esto Conchi. Ay. No, con Toñi. Carlos, ¿no? Porque sí. Con Manolo ya no, con Manolo es que ya te digo que lo de la pandemia le ha venido súper bien, porque yo no sé, de estar en casa y hablarle y bum, 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 se ha soltado muchísimo, además tiene unas habilidades espectaculares psicomotoras, que vamos, es el yin, el yang, por decirlo de alguna manera, ¿no? Claro, que Manolo no tiene TEA, o sea, no es TEA, no es un niño TEA, Carlos sí. Pero yo con Carlos, por ejemplo, me río porque me hace mucha gracia, porque ya nos empezamos a entender entre algunos pictos, que no somos muy allá de pictos, pero bueno, entre algunos pictos, la lengua de signos, que también me encanta cuando me mandan, mira, Toñi, el abecedario en lengua de signos, y gestos, pues me entiende. Entonces, oye, pues esa habilidad de comunicación... Sí. Me ha gustado un montón porque veo que mi niño y yo nos entendemos, ¿no? Es no, como hablábamos con las terapeutas, no intentar que él venga a lo que nosotros queremos, sino nosotros ver lo que él quiere y cómo quiere comunicarse en ese momento, ¿no? Y me he dado cuenta, pues oye, que así funcionamos. Me alegro. Pues chicas,
el tiempo se agota. Bueno, me ha encantado conversar con ustedes y se me ha hecho súper corto, la verdad, pero seguramente repetiremos en alguna otra ocasión, por supuesto, porque es necesario seguir profundizando y mejorando pues, nuestras prácticas centradas en la familia, que todavía queda muchísimo por aprender. Bueno, muchísimas gracias a las tres por haber participado, gracias, y por habernos dedicado un ratito. Bueno, y ahora sí que vamos a dar paso a nuestra siguiente compañera de viaje, es nuestra queridísima aliada Marga Cañadas, y bueno, como todos saben, Marga es directora del Centro de Atención Temprana y de la Escuela Infantil de la Alquería en la Universidad Católica de Valencia, es profesora de la Facultad de Psicología de la Universidad Católica de Valencia, diplomada en terapia ocupacional, licenciada en antropología y doctora por la Universidad Católica de Valencia, además, y doy fe de ser una colaboradora incansable con Plena Inclusión. Y bueno, Marga, yo sé que a ti no te hace mucha gracia, pero yo también lo voy a decir, su último premio como ganadora de uno de los premios de Thelma Harris de la Universidad de Carolina del Norte por su apoyo en la mejora de la calidad de los programas de atención temprana. Marga, bienvenida, adelante, y sí que te recuerdo que cuentas con 25 minutos. ¿Cómo me conoces? Has hecho bien por recordármelo. Además, son y 45. Venga. Hasta y 10. Vale. No, voy a ser muy rápida. Yo, bueno, lo primero, daros las gracias a todos. Después de escuchar a las familias, creo que todos los que estamos tendremos, ¿no? Tendríamos mucho que reflexionar y mucho poner en común. Y mi participación va a ser realmente muy, muy sencillita. Voy a abrir la pantalla. ¿Y la veis? Sí, ¿verdad? Sí, sí, la sí, perfecta. Vale. Bueno, mi presentación es muy sencilla y sobre todo porque a mí sabéis que lo que me toca ahora es presentar lo que es reafirmar las prácticas en atención temprana, ¿no? En tiempos de pandemia. Plena Inclusión acaba de publicar, en ECPA Center también está ya también en español, un documento que se elaboró acerca de qué ha pasado después de la pandemia, cómo hemos podido repensar. Les pongo esta diapositiva, que vais a decir ya está otra vez Marga con los de ECPA Center, porque creo que es importante que después de escuchar sobre todo a las familias, pues tengamos que plantear qué ha pasado desde muchos puntos de vista, ¿no? Hemos tenido que estar intentando salir de esto como podíamos, pero es cierto que mientras que unos pensábamos en otros, pues en eso otros han podido recogerlo. Claro, os he puesto ahí justo el pantallazo de la última publicación, 21 de octubre, hace nada. Continuamente se está publicando qué ha pasado durante la pandemia en atención temprana, qué nos ha aportado la pandemia a la atención temprana y sobre todo por dónde tenemos que seguir avanzando, pues porque por desgracia esto parece que aún le queda un poquito, ¿no? Y dentro de estos recursos a mí me parece muy interesante que sepáis además cómo, ¿no? Es un poco lo que yo voy a hablar, pero no me va a dar tiempo a todo, por supuesto, de cómo se dividen, ¿no? Yo creo que podéis entrar en mucho en español, mucho, que siempre nos quejamos de que no está en español, ahí lo veis, ¿veis? Lo de reafirmando las prácticas en atención temprana, muchísimo sobre, en general, lo que está siendo nuestro proceso, incluso a preguntas claves, ¿qué hacer, ¿no? Con el consentimiento informado de la familia, cómo se puede evaluar ahora en tiempos de pandemia, cómo hacer la transición en tiempos de pandemia, etcétera, etcétera. Incluso fijaros, porque os he puesto lo de abajo para deciros que hay muchísimo, porque ya hay un documento incluso que se llama Consejos para apoyarse a sí mismo durante la pandemia, pero no es solo para familias, es también para profesionales, y que no está en inglés, ¿va? Que siempre me decís que está todo en inglés, ya está publicado en español. No solo eso, sino que la última infografía, creo que yo ayer me la pude descargar, que ya se ha publicado, también podéis encontrar todo lo que yo os voy a contar, fijaros qué bonito, ¿no? Esto que ahora mismo el gobierno español, aquí tenemos alguna política, nos hubiera sacado esto en su página web, que es guía de cómo guiar a la familia en atención temprana durante el COVID, ¿no? Y aquí las familias vas picando, podéis entrar, ¿eh? Cualquiera vais picando y dice, ¿qué es la teleintervención o la atención a distancia? ¿Para qué me sirve? ¿Qué tengo que tener preparado? ¿Cómo me puede apoyar? ¿Qué recursos existen? ¿Qué guías existen? ¿Como familia dónde me pueden atender? Bueno, pues todo esto, que además cuando picáis, como ya sabéis, puede abrirse 20.000
enlaces más, es lo que está pasando durante estos meses. Unos meses en los que, no sé, ¿no? Muchos de vuestros centros, cómo, en qué momento están, pero para empezar hay comunidades autónomas donde no tenemos ni regulado lo que son las visitas virtuales, ¿no? O la teleintervención. A mí me gusta llamarle teleintervención. No está ni regulado. Comunidades autónomas donde aún no nos están diciendo que no entren las familias a las sesiones, ¿no? A otros les están diciendo que, bueno, que sigan con la teleintervención. A otros que si van con las medidas de protección que puedo ir a las casas. Creo que nos falta, ¿no? Un poco el poner esto en común. Y hasta donde nosotros llegamos, pues era saber qué nos estaba pasando, ¿no? O cómo podríamos, lo que nos ha pasado, avanzar. Y para eso, bueno, pues yo antes de deciros lo que ya hay, lo que ya sabemos y daros yo la respuesta, yo creo que lo importante es saber vosotros, y esto ahora saldrá, ¿eh? Entréis ahora mismo en esa página web, metéis ese código y rápidamente nos digáis, ¿eh? Podéis poner una palabra o una frase, ¿qué os ha aportado a vosotros realizar las sesiones virtuales durante la pandemia? ¿No? Que ya no sea lo que les ha aportado a los americanos, sino ¿qué nos ha aportado? Es una pregunta que os vamos a hacer. Voy a dejar de compartir, ¿no?, pantalla, porque ahora, para que puedan poner los resultados de lo que decís, va a entrar Sofi, pero ya os digo, hay que entrar a menti.com, introducir ese código, y me gustaría que entre todos compartiéramos qué nos ha aportado realizar sesiones virtuales durante la pandemia, ¿vale? Dejo yo de compartir pantalla. Ahora creo, Sofi, ¿no? ¿Qué eres tú? Vale. Pues han surgido, ¿no? Durante la teleintervención. A medida que vayáis escribiendo, van a ir generando la nube de palabras. Aquí las tienes, Marga, y hay una persona que has visto. Visitar la zona mágica. No tenemos mucho tiempo, lo digo porque si no, ya me enreño con que no me alargue, pues como para que dediquemos mucho. La paciencia. El aprendizaje. Venga, animaros. Sofi, tenemos, no sé si esto quieres tú que les digamos cuánto tiempo tenemos para cada una, porque... Vamos a dejar eso un minutito más. Deciros que no, que la página web menti.com no la cerréis, porque hay dos preguntas más a lo largo de la presentación de Marga, así que así luego lo agilizamos. Bueno, yo si queréis voy leyendo algunas, ¿no? Nos has generado confianza, o como se va moviendo... falta de recursos, nuevos aprendizajes, empatía, acercamiento, adaptación, visitar la zona mágica, falta de recursos, paciencia, confianza, aprendizaje, implicación, consolidar, colaboración, acercamiento. Sofi, tú dime cuándo se cierra, que yo el tiempo no... Más acercamiento a la práctica centrada a la familia... Pues si te parece, Marga, con sí. Yo creo que ya tenemos mucho feedback, ¿no?, de lo que has surgido. Sí, yo creo que sí. Mejor, vale. Mira, estupendo. Vale. Bueno, pues yo creo que todas las palabras que nos han salido, aquí estoy, vienen un poco a recoger lo mismo que estamos viendo, ¿verdad? Que como salen ahora aquí todos los puntitos estos, viene un poco a lo que yo os iba a contar, ¿no? Acabamos de escuchar a tres familias, por supuesto agradecidísima a mí, a ellas y a los centros en los que están trabajando, que como habéis visto, pues cuentan situaciones muy realidades, situaciones diferentes de intervención, muy diferente entre ellas antes de la pandemia, durante la pandemia y percepciones de lo que es la atención temprana. Yo lo que os tengo que decir es que este documento de reafirmar las prácticas claves en la atención temprana, os he puesto ahí por colores, lo que además mientras que escuchaba a las familias lo he ido poniendo en colores, ¿no? Creo que es lo que nos ha dejado claro este tiempo de pandemia también. Nos ha dejado claro que sabemos hacer muy bien lo de acompañar a las familias.
todas han reforzado, han valorado y han demostrado con sus palabras cómo los centros donde están han estado ahí. Decía una madre, la hora que fuera, el momento en que fuera. O sea, yo se lo he puesto en verde porque para mí es ese verde esperanza, ¿no? De decir, qué bien, estamos acompañando a las familias. Y fijaros qué curioso, es el punto uno que a nivel mundial se ha recogido, ¿no? De cómo se ha reforzado. He puesto el dos en rojo. Lo he puesto en rojo porque para mí no es que esté mal, sino que es la alarma que creo que seguimos teniendo en nuestro país, ¿no? La alarma de si ya no es solo las prácticas claves de la atención temprana, sino si realmente a fecha de hoy podemos decir en nuestro país que las hemos reafirmado. Yo creo que reafirmarlo hubiera sido pues realmente, ¿no?, tener en cuenta cómo esos padres hubieran participado, ¿no?, en el proceso de la intervención, su colaboración, ¿no?, como Faina muy bien contaba cuando las estaba entrevistando. Incluso es por lo que se han estado realizando todas las sesiones de teleintervención, ¿no? Esa prestación de servicios centrados en la familia. Algo clave que sabemos que era lo que ahora la pandemia yo creo que ha puesto en papel y en todos lados del mundo, que estaba a lo mejor faltando más de lo que creía que hacíamos. Creíamos que lo hacíamos, pero quizás no lo estábamos haciendo tanto. Y vuelvo a insistir. Que si os dais cuenta, siempre, como es normal, las familias están muy contentos con nosotros, siempre, porque es verdad, si es que nadie está diciendo que lo estemos haciendo mal ese acompañamiento. Otra cosa es la práctica. Creo que también he puesto ahí entre un naranja, ¿no?, en el semáforo. Ese naranja es la colaboración y el trabajo en equipo eficaz. ¿Eso por qué? Pues porque también en el mundo entero se ha empezado a ver, bueno, también lo han dicho muy bien las familias. Yo intentaba que mi hijo viniera a la pantalla, pero claro, mi hijo no. Otra decía, ¿no?, claro, a lo mejor el mío no porque la del otro tiene autismo, el mío no, ¿no? Todas esas cosas de cómo es ese trabajo realmente eficaz, que hemos entendido que es la atención temprana. Por supuesto que ellas decían, yo no soy terapeuta, claro que no son terapeutas, pero eso está la colaboración y el trabajo eficaz. Y creo que también en verde, porque creo que es algo positivo y que además viene para quedarse, a mí me enseña muchísimo también, es maximizar el uso de la tecnología. Todos hemos descubierto lo importante que es manejarse bien con la tecnología y que la tecnología está ahí, haya COVID o no, era algo que tenía que venir. Fijaros, entre lo que vosotros habéis dicho, por sumar algo importante, nadie va a decir lo de la rentabilidad del tiempo en cuanto a rentabilidad, entenderme, de no tener que desplazarse, eso está ahí. El mayor acceso a familias que vivían lejos, esto lo hemos hablado muchas veces. Pero lo que sí que ahora parece que ya sí se ha podido demostrar es que algunas estrategias se desarrollaban más ahora, ¿no? Porque la familia estaba más tiempo practicándolo. Yo qué sé, por la mañana se lave los dientes, antes iban corriendo, pues ahora, claro, ahora se lavan los dientes y ahí pueden poner una cosa. Mayor conocimiento del hogar, porque hemos entrado dentro, los padres están más motivados, además, fijaros, pues me ha salido como lo digo yo, más motivados a poner las cosas en práctica. Y creo que cuando ya hablaba de la práctica central en la familia y la intervención, lo más importante que hemos aprendido es a compartir vídeos. Los vídeos nos han permitido, si los grabamos y los vemos junto a ellos, llegar a esa parte de la reflexión que es tan importante con la familia, no que tú me lo cuentes cuando el niño sale de la sesión, no que quieras estar con el niño cuando hacemos la sesión, ¿eh?, sino tengo que grabarlo y el incluir a otros miembros de la familia. Yo ahora puedo hablar con una abuela, con un abuelo, con un tío que solo ven los sábados que vive en otra ciudad, porque todos se pueden conectar al Zoom. Incluso que compartan entre familias ahora es mucho más fácil. Dentro de estos beneficios, pues por supuesto que como os dais cuenta, en ningún sitio pone el niño está mejor ni el niño está peor. En ninguno. No lo podemos decir. No lo podemos decir porque para empezar hay una parte que como es normal es la percepción de cada familia, ¿eh? Entonces por eso cuando ahora se están haciendo muchos trabajos, escuchamos a muchas familias, a muchos profesionales decir que les ha ido mejor o que les ha ido peor, no es tan fácil hacer esta afirmación. Yo creo que si realmente queremos ser éticos y hablar con sinceridad y con sensatez,
si alguno antes estabais preguntando qué metodología es la mejor es la que os he puesto aquí. Eso está claro. Eso sí que se sabe y se ha reafirmado a muerte. Pero lo que no vamos a poder nunca decir, que los niños hayan estado mejor o peor. Eso yo creo que era clave. La segunda pregunta, bueno, pues los inconvenientes, también aportar vosotros, ¿qué os ha supuesto como inconveniente? Ahora dejo de compartir pantalla y sois vosotros los que los decís. ¿Vale? Ya está. Voy, un segundito. Mis compañeros en el chat también nos están poniendo la página web con el código para que sea más fácil. Falta de tiempo, organización de tiempo. Familias sin recursos, la conexión, la dificultad del modelado, las limitaciones tecnológicas, la carga emocional, la inseguridad, el miedo, el no saber. Bueno, veo que os habéis animado bastante, qué bien. Yo creo que todo lo que estáis poniendo ahí es justo lo que yo he estado comentando. Efectivamente, muchas de ellas yo volvería. Bueno, dejo que acabe eso y así hablamos. Si quieres, Marga, lo que podemos hacer es que este pantallazo lo podemos colgar en Facebook para que también la gente vea con más tranquilidad, ¿no? Todo lo que las aportaciones. Sí, claro, a mí me da igual pues, lo que queráis. Yo creo que sí que es importante, sobre todo porque como teníamos poco tiempo y que hemos hecho esto simplemente porque no había mucho tiempo y queríamos que vosotros, aparte de que luego me podáis preguntar, pero dar respuesta, ¿no?, a todo eso que estabais diciendo. Yo vuelvo a poner el mismo de antes, ¿vale? De hecho, porque cuando hablamos ahora. Cuando hablamos ahora de qué es lo que nos ha supuesto, ¿no?, otra vez como limitación, igual que hablamos de la rentabilidad y del mayor acceso y del mayor conocimiento, si os dais cuenta abajo, que es lo que me queda hablando, pone que hay que grabar y que hay que compartir, ¿no?, y el que pudieran estar incluso otros compañeros. Es más, cuando yo hablo aquí de la colaboración y el trabajo eficaz y maximizar el uso de la tecnología, todo lo que estabais diciendo, ¿cómo lo podíamos suplir? ¿Qué podíamos hacer? Luego lo vais a ver en la diapositiva de las familias. Una vez más, habéis resaltado, pues si no sabíamos, ¿no?, esa falta de confianza, ese respeto. Volvemos otra vez a que lo que nos ha faltado a muchos era, o nos ha ayudado esto, aparte que es una situación de COVID. Una situación de COVID me refiero a que no estábamos solo nosotros en casa. Yo con lo que habéis estado en las sesiones de teleintervención, sabéis que he repetido hasta la saciedad que cuidaros vosotros los primeros. Yo no puedo cuidar a otros si no me estoy cuidando yo. Yo no puedo cuidar a mis familias si yo no me estoy cuidando, ¿no? Tengamos a los niños nuestros en casa, situaciones familiares todas muy complejas. Pero ya en este momento, lo que sí que hemos aprendido es que sí o sí que hacer prestación de servicios centrados en la familia. Y yo creo que ahora mismo una de las grandes limitaciones que nos puede estar pasando a todos es el cómo contactar con ellos, el cómo maximizar el uso de la tecnología. No es solamente que nos conectemos y tengamos Zoom y hablemos con los papás, es acompañar a las familias. Yo creo que una de las grandes limitaciones es si no tenemos posibilidad en la entidad en la que estamos o en la manera de trabajar es de compartir con ellos cómo se hace un modelado. Puede ser a través de vídeos, puede ser un modelado a través de nosotros, ¿no? Intentar hacerlo con muñecos, incluso hoy lo hablábamos con compañeros, con sus propios hijos, lo que hemos hecho todos. Y para mí creo que lo más importante es que otra vez más, si yo no veo a los papás cómo lo hacen y yo no veo a los papás que ellos se vean a ellos mismos, pues no hemos reafirmado la atención temprana. Hemos acompañado a las familias, pero eso no es hacer atención temprana.
Si queremos hacer atención temprana por teleintervención, los pasos son: tú me tienes que ver a mí, o con todo lo demás que ya sabéis, buscar cómo se puede hacer eso. Yo te tengo que ver a ti, pero tú también tienes que ver para poder reflexionar esto, ¿de acuerdo? Entonces yo creo que para eso hace falta mucho más. Dentro de las grandes desventajas ha sido eso. Y otra de la colaboración y trabajo eficaz, que lo he puesto en naranja y sé que también es otra de las preguntas, ahora muchos colegas no nos dejan entrar, ¿no? Muchísimo, yo creo que la mayoría, no sé, ya os digo, cada comunidad aquí está haciendo lo que quiere. ¿Y cómo? ¿No? ¿Cómo mejoro ahí el trabajo? Bueno, yo es que para empezar creo que la tecnología nos tiene también que ayudar a esto. Y es más, a lo mejor ahora es más fácil hacer alguna reunión en equipo, porque nos podemos conectar todos al mismo tiempo. Incluso, no sé si os habéis dado cuenta, pero el equipo transdisciplinar ha ganado mucho. Ha ganado porque ahora mismo yo siento que estoy hablando sola, me veo yo y ya está. Pero en cambio, cuando yo vea siete caras más en una reunión, estoy presencialmente en una reunión con siete caras más, eso me puede intimidar. Incluso no voy a poder siete profesionales con un niño y con una familia y además con el profesional de referencia, ¿de acuerdo? Entonces yo creo que en cambio ahora la tecnología, si sabemos hacer uso de ella, nos va a ayudar a la colaboración y al trabajo en equipo, ¿eh? Yo creo que esto es algo importante, ¿no? De aumentar, de poder tener más reuniones. Incluso estamos compartiendo vídeos. Yo el otro día estaba con una familia, que además, fijaos, es de Madrid, y estaba la maestra conectada, estaba la familia, estaba yo, y la madre compartiendo un vídeo. Y la maestra lo estaba viendo igual que yo, y la madre lo estaba viendo, y yo también lo estaba viendo. Eso os aseguro que Marga, hace no sé cuántos meses atrás, hubiera sido impensable pensar en una familia que está en Madrid, de un cole de Madrid, y decimos que estuviéramos los tres, encima viendo un vídeo del niño, porque los maestros sabéis que no van a ir a las casas, ¿no? Yo creo que esto es importante. Bueno, y la última es qué están pensando las familias, qué podemos aportar a las familias, y así ya acabo. En una o dos palabras que digáis, ¿qué os están hablando? ¿Qué es la familia? ¿No? Igual que las que han dicho antes, ¿qué consideran ellos o cómo creen que ha sido su experiencia a la hora de trabajar en la teleintervención? Yo creo que eso también nos va a ayudar. Vale. Y la pregunta es, ¿no? ¿Qué es satisfacción? No sé si me han entendido cómo está escrito. Continuación, acompañamiento, seguridad, ayuda, aprendizaje, disponibilidad. Qué bien. Estar presentes, tranquilidad, agradecimiento, comprensión también ahora, ¿no?, de lo que es la práctica central en la familia, tranquilidad, esa continuación, ayuda. Si me vais a hacer así, que voy leyendo, ¿eh? Sentimiento de terapeuta, equipo transdisciplinar, apoyo. Bueno, parece que lo que más sale, sabéis, no lo hemos dicho, ¿eh?, pero en teoría la palabra que sale más grande es porque la que más habéis puesto. La que salga más chiquitilla es porque poca gente lo ha dicho. Equipo, bien. Bueno, pues... ¿Y qué están diciendo las familias en el mundo? ¿No? Ahora comparto yo. ¿Qué están diciendo las familias en el mundo? Nosotros, hasta la fecha... A ver, que ahora me pongo. Vale. No puedo abrir y cerrar tampoco. Hasta la fecha, pocos estudios podemos decir ahora mismo que tenemos... hechos en España, hechos me refiero de realmente que podamos decir, ¿eh?, que es eso de cara a lo que está pasando. Hay uno que sí que se ha hecho ya en Estados Unidos, que incluso también podéis ver los vídeos y todos los materiales. ¿Qué beneficios está teniendo? Pues si os dais cuenta, lo mismo que habéis dicho vosotros, se ha reforzado muchísimo las prácticas centradas en la familia. Yo creo que con las familias que han hablado se ha visto claramente, decían que valoran muchísimo lo que se ha hecho por ellas, muchísimo, pero ellas a veces se sentían no como saturadas de eso, haber sido terapeuta de sus hijos,
¿no? Ser terapeuta de mi hijo, lo acabáis de decir ahora también ahora vosotros. Os habéis dicho lo mismo que ha salido en Estados Unidos y en otros lados del mundo, ¿eh? Yo creo que esto es importante, está pasando en todos lados. Por otro lado, lo que han dicho las familias, se ha recogido, es que se han desarrollado las competencias familiares. Por supuesto, es que ahora estaban, sí o sí. Y además han colaborado más, por lo que os decía antes. Han colaborado más porque ahora ellas no eran, o sea, esto no es ya sí o sí me dejas al niño, es que ahora estás tú y estás viendo realmente lo que se puede hacer y no. El ahorro de tiempo, ya tengo tiempo de COVID, no es ahorro de tiempo, pero sí el tiempo de desplazamientos, ¿no? Y participar otros miembros de la familia. No sé si os ha pasado alguna vez, pero a veces las madres, digo las madres porque solían ser las madres, decían, es que me gustaría como objetivo que mi marido colabore más. Y no es que el hombre no colaborara, era que el hombre estaba trabajando mientras hacíamos nosotros la sesión, es que no había vuelta de hoja, tenía alguien que trabajar. Bueno, ahora habéis pensado, no sé si lo habéis pensado alguna vez, pero las sesiones se pueden grabar, Zoom lo permite. Y luego ese hombre, esa mujer, ese abuelo, ese otro familiar, si quiere, lo puede visualizar, puede estar compartiendo la sesión, no de forma, por supuesto, directa, ¿no?, sino asíncrona, que llamamos, de lo que ha estado pasando. Pero yo creo que ese es uno de los grandes beneficios que esto ha aportado. Ya no es lo mismo, otro ejemplo os voy a poner, es que yo, un padre me dice muchas veces, yo luego se lo contaba a mi mujer y me decía que yo no se lo sabía contar bien. Y entonces peleábamos, discutíamos, o me decía, ¿por qué no lo has preguntado? Y yo le digo, pues haber estado tú, ¿no? Estas cosas. Ahora esto como que permite el compartir los vídeos, es venga, pues grábale lo que le quieres preguntar, que no se lo voy a decir yo, es que lo voy a compartir, se lo vas a preguntar tú. Y luego vemos asíncrono, asíncrono es indirecto. Todas estas chorraditas que están permitiendo ahora las tecnologías no son chorraditas a la hora de la intervención, ¿eh? Es un gran beneficio. ¿Y qué limitaciones hay en la familia? Como bien habéis dicho, las que no tienen acceso a la tecnología. Yo en la alquería me da cuenta que sale más barato a una familia, porque todos lo que sí que tienen es móvil, ¿eh? Normalmente. Si le quieres pagar el acceso a datos ilimitados, que el transporte de ese profesional. Vamos a seguir haciendo a domicilio, ¿eh? Ya os lo digo, sí o sí. Esto no quiere decir que venga a sustituir nada. La teleintervención no sustituye. Pero que el acceso a la tecnología, por supuesto, hace falta mínimo un móvil. Pero sabéis que tiene que tener datos el móvil, porque le mando un enlace y ya está. En manera de gestión, no puede ser una limitación realmente de cara a no poder hacerlo. Otra cosa es que no manejen las aplicaciones. También, ¿qué ocurre? Hoy en día, muchas familias, si tú le mandas un enlace, no suele tener problema, pero si no es verdad que es una gran limitación. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta es el modelado, justo lo que habéis dicho, ¿eh? Como modelo, sobre todo si es algo muy físico, si no tengo a la familia, si no tengo al niño, pues ahí lo que tenemos que hacer es tener un recurso de vídeos, de poder compartir, de grabarnos nosotros mismos, de compartir con otras familias, etcétera. Y esto sí que es cultural y no cultural, pero pasa en todo el mundo. Esa cercanía física como apoyo, ¿eh? Yo creo y quiero creer que tengan que pasar muchos años, ya no lo vea, para que no valoremos la cercanía física. Pero si os dais cuenta, en ninguna de las diapositivas que he puesto, en ninguna, y acabo, Faina, pone que el niño esté mejor o que el niño esté peor, ¿vale? ¿Y por qué os digo eso? Pues porque no vale. No vale, o sea, de verdad, yo no os podría decir ahora que le ha querido muy bien la teleintervención y las familias están muy contentas. No me vale. No me vale tampoco decir que las familias echaban de falta entrar a mi centro. Tenemos que saber qué ha pasado antes, qué ha pasado ahora y qué han hecho en falta realmente. Porque si no, todo vale. Si no, todo vale. Entonces, atención temprana, volvemos otra vez, ya no es teleintervención, volvemos al punto cero de hace 60 años que todo vale. Entonces, si quiero realmente evaluarlo bien, en la guía de simplemente de implementar la teleintervención hay una manera muy sencillita, que es entrevista a las familias sobre la teleintervención, pero nosotros lo que hemos intentado es hacer un cuestionario para familias de atención temprana con el objetivo de conocer su satisfacción, ¿no? Incluso qué les ha parecido la teleintervención, para saber si vale la teleintervención. Muchos ya la habéis pasado, ya lo estáis teniendo muchas en vuestro centro. Pero si queréis, bueno, nos podéis mandar un correo y os la pasamos. ¿Y qué está saliendo en esto? Pues justo lo que os decía, nosotros no podemos preguntarle a los padres si vale o no vale, sino
si quiero ver si el éxito de la intervención funciona, hay que medir muchas más variables, ¿de acuerdo? Entonces, es uno de los puntos que tendremos que tener siempre en cuenta. Y bueno, yo ya me callo, ya me paso 4 minutos. Había alguna pregunta, pero ambas, es que tengo aquí las preguntas, ¿eh? ¿Cómo podemos gestionar el sentimiento de terapeutas con la familia? Creo que esa es la única que no he dado respuesta. El sentimiento de terapeutas, o sea, que imagino que se refieren con esta pregunta, que tienen los padres. Ya lo he dicho, creo que ya lo he contestado, ¿no? Haciendo prácticas centradas en la familia. Esa es la mejor manera de gestionar ese sentimiento que tengan las familias ahora de que son los terapeutas de sus hijos. Si se hace una práctica centrada en la familia, no tiene por qué surgir ese sentimiento, porque la familia no hace terapeuta de su hijo. Y no sé si hay más preguntas o algo quieren decir. No, darte las gracias, Marga, por tu intervención y por cómo estás acompañando, ¿no? Junto con Plena Inclusión a incorporar, ¿no? Toda la teleintervención. Y nada, muchísimas gracias. Doy paso a Moisés. Y seguimos conectadas. A vosotros. Muchas gracias, Marga, por contarnos de una manera tan clara cómo ha sido la atención temprana en tiempos de pandemia. Gracias, Sofía, también. Ahora vamos a dar la palabra a 3 profesionales de 3 comunidades autónomas diferentes que vienen de la Comunidad de Madrid, Castilla-La Mancha y Comunidad Valenciana. Van a contarnos su experiencia sobre cómo han afrontado los primeros meses de la pandemia, cómo es su situación actual, cómo están organizando y llevando a cabo sus servicios de atención temprana. Y antes de empezar, os recuerdo que para poder hacer preguntas a nuestros ponentes tenéis que escribirlas en el icono preguntas y respuestas que tenéis en la parte de abajo de vuestras pantallas, en la zona central. Y nuestra compañera Beatriz Vega la recogerá para que podamos hacérselas a las panelistas al final de sus exposiciones. Cristina, Mar, Susana, recuerdo que tenéis 8 minutitos para vuestra intervención. Vamos a empezar primero con la experiencia del Grupo AMAS de Madrid. La presenta Mar Marín. Mar es directora de infancia del Grupo AMAS de Madrid, donde desarrolla un proyecto de transformación en 3 centros de atención temprana y 2 servicios de apoyo a niños y adolescentes en los municipios de Móstoles y Fuenlabrada. Formada en coaching directivo, está especialmente interesada en el desarrollo de las competencias de las familias para favorecer el aprendizaje de los niños en sus contextos naturales. Entonces, tienes la palabra, Mar, cuando quieras. Pues muchas gracias, Moisés, muchas gracias a Plena por invitarme a presentar y poner un poco voz a lo que está pasando aquí en Madrid. Lo podría contar cualquiera de mis compañeras de Plena Inclusión Madrid, porque estamos todas más o menos viviendo e intentando organizar esta situación tan complicada de maneras muy similares. Efectivamente, cada uno luego hacemos lo que podemos en nuestros centros, pero creo que estamos llevando una línea bastante igual y común en Madrid. Hemos intentado organizarlo de la mejor manera posible para dar sobre todo seguridad tanto a las familias como a los profesionales. Y Comunidad de Madrid sí nos dio unas indicaciones que luego hemos ido ajustando cada uno hasta el momento actual con nuestros servicios de prevención, siguiendo las instrucciones del Ministerio de Sanidad, de todas las autoridades competentes en prevención. Entonces, bueno, intentando poner todas las barreras posibles para evitar que el contagio llegue a los centros. ¿Y por qué digo que llega a los centros? Porque en Madrid la intervención que se da habitualmente es presencial en los centros de atención temprana. Nosotros nos regimos por un contrato marco que nos dice cómo tenemos que trabajar y en esa forma de trabajar es que tenemos que trabajar desde los centros, no en los contextos naturales, con un equipo multidisciplinar, en sesiones individuales de 30-45 minutos, los niños vienen, las familias vienen 2 veces a la semana aproximadamente. Participan, pues depende un poco de la modalidad de intervención, de la relación de colaboración que haga el terapeuta con el niño o el modelo de centro, participan más en sesión o menos. Entonces, bueno, nos hemos ido organizando, pero insisto, con una intervención presencial en los centros durante toda la vida, desde el año, sobre todo en el año 2000 que firmamos el contrato y vienen esas indicaciones. Cuando llegó la pandemia, o sea, cuando empezamos con el confinamiento en casa, pues evidentemente nos fuimos todos como con lo opuesto, porque pensamos que iba a ser para 15 días.
Y bueno, la verdad fue una sorpresa encontrarnos en casa sin los medios adecuados, sabiendo que la mejor, lo que mejor teníamos que, o que teníamos que intentar hacer es acompañar a las familias en estos momentos tan difíciles. Y que la imagen era importante ponerla a disposición de los papás también, porque era una forma de acompañarnos, entendíamos, más cercana. Entonces, aquí chapó por los profesionales en general que pusieron sus medios de móviles, sus teléfonos, sus ordenadores, sus portátiles, porque claro, en ese momento las organizaciones no podían dar todas estas herramientas en las casas a los profesionales para poder hacer la labor. Entonces, ahí, bueno, yo creo que merece la pena resaltar esa labor que han hecho los profesionales con este acompañamiento durante estos meses. Al mismo tiempo, claro, llegamos y era como un folio en blanco, ¿no? Como un lienzo en blanco, no sabíamos por dónde empezar a pintar, porque si nos daba miedo incluso antes, cuando estábamos en las sesiones con los niños y las familias, escribir o registrar cosas en el ordenador, porque sentíamos que el ordenador nos distanciaba de la familia, de repente el ordenador se ha puesto entre medias de la familia y nosotros, ¿no? Y hemos aprendido a utilizar la tecnología. Aquí igual agradecer a Plena Inclusión, a IP, al equipo CIDIS, todo lo que nos han ayudado también en este momento y en estos meses a formarnos, a poder hacer lo que llamamos teleintervención, porque ese lienzo en blanco que teníamos lo fuimos dando color según iban pasando las semanas. Y bueno, una realidad es que las familias, pues como hemos escuchado antes, que es un placer escucharos, hay algunas, y dependiendo evidentemente de los medios tecnológicos que tuvieran, del idioma, que ha sido una barrera muy importante, de esas relaciones de colaboración, o esas prácticas participativas que hubiera habido antes o después, se amortizó más o mejor la teleintervención. Pero aún así yo creo que en general a todas las familias el agradecimiento a ese acompañamiento que se ha hecho ha estado presente, y ahí bueno, pues nos sentimos también contentos los profesionales. Cuando llegó el momento ya en mayo de que teníamos que empezar a hacer vida más normal, a esta nueva normalidad, pues ahí, gracias a que Comunidad de Madrid nos dio la oportunidad de que el contrato marco nos dice que tenemos que trabajar en los centros, dio la oportunidad de, si alguna familia no podía, tenía miedo y no quería venir a los centros, que pudiéramos conseguir, o sea, mantener la teleintervención. Y bueno, así se hizo. Hubo un porcentaje muy importante de familias que vinieron a los centros porque, evidentemente, lo que os decía, si el lenguaje o los medios tecnológicos era una barrera o no se sentían muy seguras en las prácticas con sus hijos para ayudarles en el día a día, esas fueron las primeras familias que empezaron a venir a los centros. Y otras muchas se quedaron también en teleintervención. Según iban pasando los meses y nos acercábamos al verano, cada vez menos. Y cuando llegó julio, pues claro, los centros fue el volvernos, ¿cómo planificamos un mes de septiembre sin saber lo que nos espera, ¿no? ¿Cómo hacemos para dar respuesta, pero de una manera un poco más ordenada? Porque lo que vivimos durante estos meses de confinamiento fue quizá mucha desorganización en horarios nuestros, esa predisposición que decía esta mamá, que decía la profesional a cualquier hora. Pero claro, nosotros también teníamos que regular todo esto porque sabíamos que en septiembre, a no ser que nos fuésemos todos a casa, iba a haber familias que querrían venir y familias que querían hacer la teleintervención. Entonces, mezclar esto era muy complicado. Entonces, en casi todos los centros decidimos hacer un horario presencial, de manera que diéramos las opciones a las familias de decidir si querían venir a los centros directamente y presencialmente o preferían quedarse en casa haciendo la teleintervención. Y nosotros lo que sí hacíamos era dotar a los centros de cámaras web, de micrófonos, o para que los profesionales desde los centros pudieran acercarse a las casas de las familias. La verdad es que durante ese momento, esos meses de confinamiento, el poder abrirnos a nosotros en Madrid, que estamos trabajando siempre en los centros, poder abrir esa ventanita a conocer las casas de las familias, a conocer dónde comen los niños, dónde duermen, dónde juegan, a conocer a ese papá o a esa mamá que habitualmente no viene, o ese abuelo que también está en la familia, o los hermanos, cómo están conviviendo y cómo juegan con el niño o la niña que tenemos aquí, fue un aprendizaje estupendo para nosotros y yo creo que eso reforzó y ha reforzado lo que son esas relaciones con la familia. De hecho, en los centros, por lo menos de Grupo Más, sí que hemos percibido que si había familias con más resistencia quizá antes a entrar a las sesiones, ahora están queriendo entrar un poquito más, con más ganas de lo que tenían anteriormente. Yo creo que estas prácticas también han ayudado a esa participación. Y bueno, en septiembre voy a compartir, porque os hemos seleccionado así algunas fotos, porque creemos que las imágenes también ayudan a entender cómo estamos haciéndolo. Y
Bueno, lo primero que tuvimos que hacer, que esto ya de verdad lo hicimos en mayo, cuando empezamos, mayo-junio, es adaptar los centros. O sea, centros donde, esto, por ejemplo, es la puerta de la sala de espera, las salas de espera clausuradas, los padres tienen que esperar fuera o bien en la calle o bien en los pasillos para que no haya, depende de la cantidad de familias que tengamos en los centros, a veces son demasiada la afluencia de familias en las entradas. Entonces, hemos tenido que organizar las entradas, también teniendo en cuenta los horarios, poner evidentemente todas las barreras de protección, pues las alfombras, si pues por ejemplo este centro que es más pequeñito, pues que para familias entren por un lado y salgan por otro, o si hay centros más grandes, pues puertas diferentes de entrada y salida, las mesas con el hidrogel, el termómetro, con pictos que ayuden a los niños a entender el por qué tenemos que hacer todo este itinerario de cositas nuevas que se encuentran en los centros. Las salas de intervención se han plastificado mucho para que los juguetes que estaban a disposición de los niños no se toquen para no tener que desinfectarlos después o vaciar todas las zonas de abajo. Tener barreños con agua y lejía en zonas evidentemente donde los niños no pueden entrar para que si se chupan los juguetes o se manipula un niño que babea muchísimo podamos desinfectarlo y dejarlo 24 horas en reposo para que esté listo para la siguiente sesión o el siguiente día. Y luego informar muchísimo a las familias. Hemos querido transmitir como mucha seguridad, mucha calma, que vieran que los centros estaban completamente intentando de la mejor manera posible desinfectados y con todas las medidas de protección adecuadas. Pongo aquí un enlace que os podemos compartir luego en el chat de Julia, unas compañeras de la zona norte de Madrid, de Asprodico, que hicieron un tutorial también para que los niños supieran cómo tenían que llegar al centro y que saber lo que se encontraban. Y luego, bueno, pues el proceso de entrada de los niños, pues como veis, este niño viene con su mamá. Las entradas de las familias también depende de los centros. En el caso nuestro, nos parece que es fundamental, pues todo lo que estamos diciendo, la presencia de las familias en las sesiones. Entonces, lo que sí que hemos limitado, a lo mejor si antes venían los dos papás, el hermano, el abuelo, tal, pues ahora que venga solo un adulto por el tema del aforo de las salas. Pero en principio, normalmente depende, insisto, de esa relación que se establece con la familia o el criterio del centro, los papás pasan o quedan fuera. Siempre se mide la temperatura a los dos, se desinfectan los pies, los zapatos, se limpian con hidrogel. Bueno, pues lo suele hacer el terapeuta normalmente, antes el administrativo, un poco depende de los roles que cada centro vaya organizando. Y luego lo que son las sesiones de intervención, pues claro, todos los EPIs que os imagináis. Normalmente los terapeutas llevamos doble mascarilla, llevamos la FPP2 y la quirúrgica encima para evitar cualquier tipo de contagio. A los papás se les obliga a ponerse la quirúrgica también, porque a veces no sabemos si las mascarillas que traen son suficientemente adecuadas para evitar los contagios. Si necesitamos trabajar con un niño para que se nos vea la boca, pues quitamos mascarilla y ponemos doble pantalla. No sé si me viene en la foto, pero la terapeuta lleva una pantalla de estas que llevamos en la cabeza y luego aparte encima de la mesa se pone otra pantalla también, con lo cual hay doble protección aquí. Y en determinados niños, por ejemplo, o bien que se hacen maniobras donde puede haber más fluidos o que son niños que están constantemente chupándose o babeando demás, pues ponemos bata también. O guantes, dependiendo un poco la intervención que estés haciendo. Y bueno, yo creo que toda esta parte que hemos aprendido de tecnología, evidentemente, yo creo que nos va a acompañar y va a ser, no sustituye evidentemente lo presencial, pero yo creo que ayuda muchísimo. Nosotros ahora seguimos, en general los centros de atención temprana aquí en Madrid, lo que son las reuniones de equipo, los tiempos indirectos, los estamos intentando hacer desde casa para no coincidir demasiadas personas en el centro. Hay familias que siguen queriendo la teleintervención o bien la mezclan. Está viniendo muy bien para épocas de confinamiento, cuando los niños a veces por el aula les confinan en casa o por el papá, por contacto estrecho, que nosotros podamos darles esas opciones también. Pero incluso también a nosotros, porque nos ha pasado que a tu hijo le confinan y tú te tienes que quedar al cuidado de tu hijo, que puedas seguir haciendo esa teleintervención. O estás incluso con una PCR positiva, pero eres asintomático. En vez de poderte quedar en casa o ser una baja, están pudiendo trabajar. Entonces son oportunidades, yo creo, que se están aprovechando también en este momento. Y como digo, aquí veis, pues reuniones de equipo, seguimos haciendo formaciones de equipo y utilizando el Zoom, que es la herramienta que en general más, o el Teams también. Hay muchas plataformas que nos pueden servir en este momento de ayuda y de soporte para, bueno, pues para seguir haciendo este día a día, para ir acompañando y bueno, y pasar esta época de la mejor manera posible y con toda la seguridad posible.
Y ya está. Muchas gracias. Muchas gracias, Mar. Pasamos ahora. No sé si me ha olvidado alguna cosa. Tengo a mi compañera Julia. Julia, no sé si quieres tú añadir alguna cosa, pero yo creo que más o menos lo que habíamos hablado. Bueno, si no, pues nada. Gracias. Gracias. Pasamos entonces ahora el turno a Cristina, de la Asociación Asprona de Albacete, que nos va a contar su experiencia. Y Cristina, pues, es la responsable del Área Provincial de Atención Temprana en Asprona, es colaboradora en el proyecto de transformación de Atención Temprana en Plena Inclusión Castilla-La Mancha y autora de la Guía Básica sobre Atención Temprana y Transformación presentada el año pasado en Plena Inclusión. Cuando quieras, Cristina, conecta la cámara y el audio y todo tuyo, 8 minutitos tienes. Muy bien, pues nada, muchas gracias. En primer lugar, quería agradecerle a Plena Inclusión la posibilidad de participar en este seminario y bueno, pues poder contar un poco cómo estamos, aunque también he de reconocer que esto es un reto y tenía miga el asunto. Voy a intentar compartir la presentación, a ver si puedo mover la barra. Y se ve en pantalla completa porque, bueno, sí que quería deciros que un poco sobre las cuestiones que voy a intentar trasladar, bueno, algunas de ellas pueden ser muy similares a las que ha comentado Marga, las que ha comentado también Mar. Y cuando, bueno, pues Paola y Sofía nos plantearon o me plantearon que si en Asprona nos apetecía contar la experiencia y sobre todo el cómo habíamos retomado, bueno, pues yo lo consulté con el resto de las compañeras que dijeron, sí, sí. Pero para nosotras era una dificultad ver cómo trasladar. Porque sí que es cierto que aunque estamos haciendo bastante intervención presencial, pues bueno, al menos a mí, yo creo que al resto también nos surgía mucho la cuestión y esa pregunta de decir, ¿nueva normalidad o insólita realidad? Entonces, por eso de empezar con esta imagen, un poco en honor a esta situación que es muy, 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 muy poco usual. Y bueno, para los que no nos conozcan, Asprona, he incluido esta diapositiva en la que, bueno, simplemente porque entendieseis que los servicios de atención temprana son de carácter provincial. En estos momentos hay 8 servicios, algunos de ellos son muy, muy, muy chiquititos en zonas rurales y en zonas más amplias. Y desde hace ya unos años pues estamos en ese camino pues, de intentar hacer prácticas cada vez más centradas en la familia y ofrecer apoyos en entorno natural, sin incluso intentando sobrepasar a veces esa barrera que nos generaban pues, las zonas de sierra o las zonas que están muy alejadas de pueblos grandes o de la ciudad. Y bueno, sí que también quería trasladaros que todo lo que vais a ver aquí hoy en esta presentación es fruto de la reflexión de los 30 y tantos profesionales que estamos en este momento. Y bueno, pues lo que hicimos fue recoger un poco, y con palabras cortas, frases, pues eso, cómo estábamos afrontando la nueva normalidad. Y lo que veis aquí representado en un globo terráqueo, pues tiene que ver con que las vivencias son individuales, son muy personales y totalmente relativas. Y creo que así nos está ocurriendo a todos. No podemos generalizar, y aunque hay palabras que parecen más evidentes, que surgen con más frecuencia, también es importante leer la letra pequeña. Y bueno, con esto simplemente queríamos trasladaros que cómo nos sentimos en Asprona, cómo intentamos afrontar, pues tiene que ver con la incertidumbre, el estar expectante, a veces la flexibilidad, la motivación, a veces el ajuste, el sentirnos mareados. Y bueno, sobre todo queríamos que vieseis que es una cuestión de pensar en cada una de las personas y sobre todo en cada uno de los momentos en los que estamos. Durante el tiempo de confinamiento, lo que eran los diferentes servicios de atención temprana, bueno, pues dieron apoyo, en ese momento se estaban apoyando unas 270 familias. Y sí que nos parece interesante compartir que durante el tiempo de confinamiento, en general se han mantenido unos índices, yo creo que muy altos, de colaboración y participación con las familias. Las primeras semanas de confinamiento sí que es cierto que un 7 y pico % de las familias nos pidieron interrumpir la intervención por motivos variados. No solamente eran las brechas tecnológicas, sino la situación personal, laboral, bueno,
con situaciones muy variadas y conforme fue avanzando el tiempo, es cierto que esas familias que nos habían pedido esperar, lo que hicieron fue, bueno, pues plantear, vamos a retomar el contacto. Antes de que terminase el estado de alarma, sí que, bueno, teníamos muchas dudas sobre, aunque teníamos unos niveles pues de asistencia en los que las familias se estaban conectando a las sesiones, había un contacto muy frecuente, nos interesaba mucho conocer cuál era la opinión que estaban teniendo de lo que estaba sucediendo en ese momento. Pensando un poco en el cuestionario que nos presentaba Marga, en el libro sobre teleintervención, cogimos algunas ideas y especialmente queríamos conocer en qué medida pues habían mantenido o la colaboración y la comunicación había sido sencilla o compleja con los profesionales, ver también en qué medida lo que se ha dicho había resultado útil para su día a día y también indagar sobre los aspectos en los que más, o sea, donde más necesidades habían tenido y al mismo tiempo más apoyo habían recibido. Bueno, y en general os he puesto aquí el resultado de una de las gráficas globales de cómo valoraban. Y en términos generales, pensando en esa parte, ya no solamente de sentirse acompañados o cercanos, sino en esos términos más de en qué medida me ayuda, en qué medida esto me aporta, pues bueno, nos sorprendió y también supuso cierto entusiasmo, ¿no? El ver que la gran mayoría de las familias lo valoraban de una manera muy, muy, muy positiva. Nos decían, bueno, pues que les había resultado útil, que les había permitido continuar ofreciendo un buen apoyo, que había sido útil incluso para ellos a nivel personal. Y bueno, y cuando terminó el estado de alarma, Mar nos contaba un poco cómo es la experiencia en Madrid, pero en Castilla-La Mancha, bueno, sí que hubo un documento, se publicó una normativa muy sencillita en la que, bueno, lo que se planteaba es que de manera progresiva se fuera retomando la presencialidad en los centros. Y bueno, lo que se ha intentado es eso, retomar esa presencia, pero también os anticipo que hemos seguido manteniendo algo de teleintervención y al mismo tiempo hemos encontrado eso, algunos retos de los que hablaremos más despacio y en general lo que tanto familias como los propios profesionales estamos encontrando es que aparecen canales más fluidos de comunicación. Pero yo creo que ante todo es con independencia del contexto, tanto si lo hacemos el apoyo en casa como si ese apoyo se hace a través de una videollamada, de una llamada telefónica, yo creo que lo que empezamos a ver y a dibujar es un espacio en el que hay mucho acompañamiento, que un gran esfuerzo de flexibilidad, porque lo que os voy a contar es que, y lo que vais a ver adelante es que no se trata de que las familias hayamos retomado solamente esa presencialidad y ya está, sino que semanalmente todo cambia. Hay familias que una semana prefieren hacer un apoyo más presencial, hay familias que una semana prefieren hacer un apoyo más telemático, o a veces nos plantean, incluso ya están haciendo planteamientos de salir a la comunidad, de bueno, pues necesitamos ir a tal espacio y nos gustaría esta semana centrar el apoyo ahí. Lo que yo creo que hace que sea transparente esa idea de adaptación y de adaptarnos con letras mayúsculas a cooperar y a colaborar y a escuchar a la otra parte. Entonces, bueno, sí que quería también contaros que todo este proceso en el que progresivamente vamos, aunque como decía Mar, los primeros momentos en los que nos planteamos volver a los centros, empezar a salir a los domicilios, realmente fueron momentos de vértigo y de miedo, y es decir, ¿y cómo garantizamos que vamos a estar seguros, que vamos a hacer que las familias estén seguras? Y es cierto que nos dio mucho, mucho vértigo, pero bueno, la idea fue planificarlo de una manera progresiva. Sí que entendimos que era una cuestión que había que fijar de manera colaborativa con las familias, y al igual que decía Mar, con información por adelantado, estas son las medidas que tanto desde la Mutua como desde la propia organización de Asprona nos planteaban tomar, y queríamos que las familias las conocieran, las pudieran leer despacito, las entendieran y a partir de ahí que nos dijesen cuál era la modalidad de apoyo que en ese momento respondía mejor a su situación. Por tanto, se ha ido haciendo así de esa manera. Pero al mismo tiempo que hemos ido compartiendo esas ideas y esa información con la familia, también quería compartir con vosotros que ha sido de utilidad tener información compartida de todos los servicios de atención temprana. Como os ponía en la segunda diapositiva, en este momento hay 8 servicios, algunos más grandes, otros más chiquititos, pero era importante que todas tuviéramos información en tiempo real sobre cuáles eran los canales
y eso también nos puede anticipar que los canales se han definido. Hay familias que han preferido hacer videoconferencia con llamada de WhatsApp, algunas han utilizado Zoom, Teams, otras preferían una llamada telefónica, otras en algunos momentos nos decían, pues en este momento necesito usar más el correo, y la cuestión es que toda esa información sobre canales de apoyo, cuáles eran las necesidades más frecuentes de las familias. Incluso empezamos a recoger en cada uno de los servicios si se estaban poniendo en marcha planes de apoyo centrado en temas, sobre todo en gestión de conducta, es decir, planes de apoyo conductual positivo, si las familias necesitaban certificados para paseos terapéuticos o había necesidad de hacer otras intervenciones críticas. Y durante el tiempo de la pandemia, de manera posterior, hemos compartido toda esa información, y desde que volvimos, lo que sí que hacemos es compartir información constantemente actualizada sobre, bueno, pues cómo estamos haciendo los apoyos. Aquí os ponía algunas ideas, es decir, que hay familias que tienen un apoyo que lo llaman el apoyo principal, que puede ser teleintervención, apoyo en la comunidad, en el domicilio o incluso en el centro, y si tienen una segunda modalidad de apoyo. Entonces, bueno, pues aquí veis un poco los... el tipo de Excel que estamos usando. Y bueno, antes de ayer recogí los últimos datos y lo que vemos es que dentro de la modalidad preferente, pues fijaos, ahora mismo pues sí que es verdad que hay cerca de un 60% que prefieren preferentemente hacer el apoyo en domicilio. Hay un grupo también bastante importante que mantiene teleintervención en algunos casos puntuales, y es cierto que esto es diferente a antes de la pandemia, estamos haciendo apoyos dentro del centro, pero siempre es un enfoque centrado en familia y muy pensado eso, en compartir con los papás dentro, y realmente es al final una conversación que a veces tiene que ver la elección de ese espacio con necesidades incluso de las propias familias. Comenzamos, también os digo que desde hace ya poquito tiempo, a tener más presencia en la comunidad, y luego de todo este conjunto hay un 30% de las familias que tienen modelos mixtos, es decir, que, bueno, que van fluctuando y una semana hace una cosa y otra semana puede ser otra. Y bueno, y aunque os cuento que en este momento estamos así, también nos parece interesante que dejásemos hoy presente con este guiño del cuadro de Dalí a la teoría de la relatividad y a la relatividad del tiempo, que lo que estamos haciendo ahora entendemos que se está haciendo porque, por un lado, para las familias es necesario, y profesionales que en algunas circunstancias también lo vemos, pero también consideramos que según cambien las condiciones, todo esto puede cambiar, y lo importante no es tanto, creo, que nos posicionemos en situaciones polares de si teleintervención o apoyo en contexto, sino que seamos capaces de llegar a esa flexibilidad y a responder a lo que verdaderamente necesitan las familias. Mirar los profesionales, cuando yo les decía, ¿y qué les contamos a toda esta gente que se va a apuntar? Cristina, perdóname, es que vamos un poquito mal de tiempo, vale, y tenemos pues, ya que dar paso a la siguiente presentación. Discúlpame, porque es que ya tendríamos que estar en el siguiente apartado. Gracias. Bueno, pues lo que os decía, que aunque nos contaban las compañeras, bueno, pues que aparecían frases muy bonitas en las que, lo que nos decía antes Marga, que vemos que sí, que hay añoranza de cosas nuevas, que no siempre es fácil encajar todo este trabajo con todos los equipos de protección, porque a veces no es fácil hacerlo, y por tanto no desechemos la teleintervención. Y al mismo tiempo os traía aquí esta fotografía de doble exposición en la que decíamos, y no me voy a entretener porque Amarga ha hablado muy bien de todos los beneficios que los llamábamos, que durante este tiempo esto ha sido un tiempo regalado, porque hemos sabido aprovechar la oportunidad para mejorar en muchas cosas, profundizar y bucear en relaciones estrechas y muy cercanas con las familias, pero solamente quería hablar de este tema, de la frecuencia con la que se toman decisiones apelando a la situación de vulnerabilidad de personas con discapacidad, de niños, de familiares, y aquí yo os planteaba vulnerables o vulnerados. Yo creo que tenemos que pensar desde dónde hacemos las cosas y tener esa mirada en la que el término no nos haga en caer en una disminución de derechos, porque hay familias a las que cuando ha nacido su bebé no se ha pasado un mes hasta que han podido tocarlo, o no se están dando apoyos que antes era con más frecuencia, esos apoyos mucho más inclusivos, y ahora encontramos retos ahí. Y bueno, simplemente quería terminar hablando de esa situación. Es que necesitamos pasar, Cristina, discúlpame, es que no tenemos nada de tiempo. Pues la presentación, siento mucho haberme alargado, y de verdad que ha sido un placer poder compartir con vosotros.
Muy bien, Cristina. Pues nada, muchas gracias. Pasamos por último la palabra a Susana. Susana viene de la Comunidad Valenciana, es psicóloga, ha realizado un máster de Psicología Clínica e Intervención en la Salud y otro máster en Atención Temprana. Lleva trabajando en proyectos Trébol desde el año 98 en diferentes áreas de intervención y actualmente es la coordinadora del área de infancia de esta entidad y del Centro de Atención Temprana. Susana, cuando quieras. Bueno, hola a todos. Muchísimas gracias por la invitación. Felicitaciones por el seminario. Está siendo un seminario maravilloso. Y bueno, voy a ser breve porque veo que el tiempo apremia y esto es normal, suele pasar. Entonces, el Centro de Atención Temprana donde yo trabajo tiene una historia muy cortita, es decir, somos muy recientes, tenemos solo 2 años de experiencia. Y sí que hemos tenido la gran suerte, creo, de empezar con el modelo centrado en la familia, trabajándolo desde esa perspectiva y con el modelo basado en rutinas, porque nos parece que se adecua perfectamente a lo que nosotros entendemos que debe ser la atención temprana y luego todo el progreso y desarrollo del niño, el empoderamiento y la capacitación de la familia para poder estimular y maximizar el desarrollo de sus hijos. ¿Qué nos pasaba a nosotros antes de la pandemia? Que cuando explicábamos a las familias cuando venían este modelo y los beneficios, y además siempre partíamos de la evidencia científica, las familias lo acogían muy bien, pero como venían de un modelo clínico, tradicionalmente todos venimos de un modelo clínico, pues les resultaba un poquito complicado entender, vale, pero ¿cuándo coges a mi hijo, ¿no?, para trabajar? Hemos partido de esas premisas y entonces hemos hecho mucha pedagogía con las familias para explicarles el por qué y el para qué de las cosas, para que entendieran la importancia del por qué detectar oportunidades de aprendizaje en sus rutinas, en su día a día, siempre respetando la idiosincrasia de cada familia y para que entendieran... Comentan que tenemos muy poquito tiempo y a ver si en 5 minutitos... Vale, perfecto, pues bueno. Vale, pues lo voy a hacer muy breve. Durante el confinamiento, ¿vale?, nos encontramos con una situación en la que desde el minuto 1 empezamos a trabajar con teleintervención. Como ya teníamos el modelo centrado de la familia en nuestro referente, ha sido bastante sencillo, porque algo que nos ha ayudado mucho y creo que es importante a lo mejor compartir es que nosotros en las sesiones antes del confinamiento trabajábamos con las familias junto con su plan individual de apoyo, pero registrábamos la sesión y reflexionábamos con la familia, pero esa información nos la quedábamos nosotros. Con el confinamiento, cuando hacíamos la teleintervención con las familias, lo que hacíamos era registrar la sesión en una tabla en la que se explicaba qué estábamos haciendo en ese momento, lo que estábamos reflexionando y trabajando sobre los objetivos, qué iba a hacer la familia a lo largo de esa semana hasta la próxima sesión o teleintervención y qué iba a hacer el gestor. Se ponía el trabajo en equipo, quienes éramos las personas, los participantes, la familia, el gestor o los gestores, porque a veces somos 2 en el equipo, y la duración. Esto nos ha ayudado mucho y seguimos utilizando ese modelo para después del confinamiento, ¿vale? Porque lo que ha hecho ha sido que las familias sean conscientes de su trabajo y realmente ha hecho que se cree un buen equipo de trabajo. Es como que el devolver esa información por escrito y al iniciar la siguiente teleintervención volver a retomarla era un compromiso mutuo y las familias esa forma de trabajar la han recibido muy bien. La matriz de rutinas también nos ha ayudado mucho, es decir, utilizar la matriz de rutinas, el día a día de las familias, para ahí establecer las estrategias y visualmente que lo tuvieran, ha hecho que la teleintervención les haya facilitado muchísimo, ¿vale?, el trabajo luego en su día a día respecto a las estrategias ya planificadas. Nosotros después del confinamiento hemos seguido trabajando con teleintervención, bastantes familias lo han mantenido. Otras han preferido sesión en domicilio, nosotros hemos utilizado protocolos, EPIs y estamos trabajando desde ese planteamiento y seguimos utilizando lo que os he dicho de los registros porque facilitan muchísimo la devolución de la información. Para acabar, porque sé que queda muy poquito tiempo, el compartir los vídeos que comentaba Marga ha hecho que las familias sean mucho más conscientes al verse visualmente de cómo se ha de trabajar. Creo que es muy importante entender eso.
hacer mucha explicación del por qué estamos trabajando desde esta manera y para qué, utilizando esta estrategia, qué vas a conseguir desarrollar en tu hijo y por qué es importante las repeticiones. Eso también ayuda mucho a entender la importancia de la práctica, ¿vale?, centrada en familia y de las estrategias, y ayuda mucho a las familias a entenderlo. Es importante también, creo, el poner en evidencia el estrés que hemos mantenido también los técnicos al trabajar. Perdona, te queda un minutito, ¿vale? Vale, pues nada, poner en constancia, ¿no?, el estrés, porque cuando estábamos confinados todos, nosotros también, los técnicos, y eso ha hecho que el tener que estar en casa con estas familias y no poder atenderlos como nos gustaría, también ha creado mucho estrés en el equipo. Al final tuvimos que establecer un horario con las familias y planificarlo de una determinada manera para permitirnos tener un horario, ¿no? Y nada, decirnos que el confinamiento nos ha permitido a nosotros como equipo técnico formarnos mucho más y empoderarnos también nosotros mucho más en el modelo centrado en la familia, el modelo basado en rutinas, porque ha habido muchísima formación online que agradecemos a todos los profesionales que nos lo habéis podido llegar a ofrecer. Y nada, muchísimas gracias, y me hubiese gustado poder decir más cosas, pero bueno, no pasa nada. No pasa nada, se entiende perfectamente. Muchas gracias, Moisés, tranquilo. Tampoco nos va a dar tiempo a formular las preguntas, creo que solo había una, pero de alguna manera ya creo que se ha contestado. Y doy paso ya inmediatamente a mi compañera María Chavida, que va a presentar a Reyes. Bueno, buenos días, voy a ser también muy breve. Tengo el gusto de presentaros a Reyes Pérez Rico. Es jefa de Servicio de Autonomía Personal y Atención a Personas con Discapacidad de la Gerencia de Servicios Sociales de Castilla y León, y nos va a hablar de la perspectiva de la Administración en los tiempos de pandemia. Muchas gracias, Reyes. Cuando quieras, puedes comenzar. 5 minutos, ¿no? Tengo. Pues a ver, por organizarme. ¿Cuántos? ¿Eh? Bueno, yo creo que un poquito más, ¿no? Sí, yo creo que puedes tener 15 minutitos. No pasa nada, Reyes. Nada, que no pasa nada. No pasa sí, nada. Un poquito más. Tema de organización, nada más. Que nada, muchísimas gracias por invitar a la Gerencia de Servicios Sociales de la Junta de Castilla y León a formar parte junto con estos panelistas y para hablar de la atención temprana. Simplemente por situar un poquito, porque por aquellos que no sepáis cómo estamos trabajando en esta comunidad autónoma, en Castilla y León la atención temprana es una prestación esencial, es una prestación de derecho para todas las familias que residen en la comunidad autónoma, y es prestada desde el carácter de servicio público, un servicio de responsabilidad pública. Si bien es gestionada tanto a través de los propios empleados públicos como a través de convenios con entidades colaboradoras para poder hacer llegar la atención temprana al medio rural, porque como sabéis Castilla y León es una comunidad autónoma muy extensa, con una población muy dispersa. Y si se trata de garantizar un derecho, tenemos que intentar hacerlo llegar allí donde estén las familias viviendo. Desde el año 2011, teniendo en cuenta todo el devenir que había tenido el servicio público, hicimos una evaluación del servicio precisamente para ver cómo estábamos, si no nos habíamos desviado, ¿no?, del camino, que era apoyar a las familias en su proyecto de vida y realmente en poder trabajar en prácticas centradas en la familia en entornos naturales. Como vimos que era una cuestión en la que todavía teníamos que avanzar mucho, hemos estado haciendo una serie de formaciones desde el año 2014 y de forma más intensa con todo el proceso de implementación que conllevaba hacer este camino hacia esas prácticas centradas en la familia, como bien ha remarcado Marga, que no tenemos que olvidar que ese es el horizonte. Contamos con la supervisión y el apoyo de la Universidad Católica de Valencia.
El tema de la teleintervención antes de la pandemia ya nos lo habíamos planteado en la Gerencia de Servicios Sociales como una modalidad de apoyo y de complemento al trabajo que se estaba haciendo de atención presencial. Pensábamos que podía tener un potencial para poder incrementar las oportunidades de aprendizaje en el entorno, para poder más flexibilidad y dar respuestas a las demandas y necesidades de las familias. Pero la verdad es que cuando estábamos preparando todo lo que suponía desde el punto de vista tecnológico, tener una herramienta que posibilitara el intercambio, las sesiones online, el poder tener una mediateca para el tema del modelado, pues nos pilló con que todo, no teníamos todavía montado todo lo que implicaba esa herramienta. Entonces, como me habéis dicho todos, y no me voy a repetir, los profesionales, lo que hicieron tanto los profesionales de la Gerencia de Servicios Sociales como de las entidades colaboradoras, que la mayoría son entidades de plena inclusión, pues lo que fue muy importante desde el principio es decir a la familia que estábamos ahí, ¿no? Y es todo lo que habéis planteado, bueno, pues con todos los medios que podían tener los profesionales desde casa y el posibilitar tanto desde la administración como de las entidades lo que era un acceso remoto, pues bueno, pues a lo que era pues a nuestros propios ordenadores y el poder utilizar la aplicación que teníamos nosotros de gestión de atención temprana. Hubo la necesidad de, bueno, de pedir a las familias un documento de consentimiento informado para todo el tema de transmisión de imágenes, porque es verdad, la realidad es que muchísimas de las familias con lo que mejor se manejaban era con el WhatsApp, ¿vale? Aunque pudieran ponerse otros medios como son plataformas Zoom, pero vuelvo a decir que todo todavía en el contexto donde estaban los profesionales, que eran en sus propios domicilios, porque los profesionales le han echado muchísimas ganas y la verdad que muchísima creatividad. Y no por ello tampoco durante la pandemia se han seguido haciendo pues, bueno, reuniones virtuales de los propios equipos, ¿no? Por la idea de no perder esa perspectiva del trabajo en equipo. Una vez pasada la situación del estado de alarma, cuando se ha reiniciado esa nueva normalidad, la realidad es que las familias en un 50% han optado por una combinada de la atención presencial con todas las medidas de seguridad que habéis hablado y con el tema de la teleintervención. Dificultades las habéis hablado todos vosotros. Beneficios, pues también, ¿no? Me remito a lo que comentaba Marga. Con todo con eso, creo que la teleintervención ha venido para quedarse, lo habéis dicho. Y yo sigo insistiendo en una cuestión que sobre lo que nos ha puesto sobre aviso Marga. No perdamos de perspectiva que el horizonte son las prácticas centradas en la familia, que el tema de la teleintervención lo que nos pone es en el reto de cómo podemos utilizar las nuevas tecnologías, incluso yo creo que nos abre nuevas posibilidades, pero siempre en la línea de que nuestro objetivo es apoyar los proyectos de vida de las familias con las que trabajamos y cómo podemos seguir reforzando e implementando lo que son las prácticas en la familia y en entornos naturales. Y yo, por supuesto, era sobre todo lo que quería transmitir y también porque es lo que creo que nosotros cuando hemos preguntado a los profesionales y hemos preguntado a las familias cómo se habían sentido durante todo este tiempo de pandemia y lo que ha sido la vuelta a la normalidad, pues por supuesto que hay satisfacción, ¿no? Satisfacción porque se han sentido acompañadas las familias. Pero creo que no tenemos que dejar de seguir trabajando, de seguir supervisando nuestras prácticas, de seguir reflexionando con las familias de lo que realmente es el objetivo de la atención temprana. Y que más allá del contexto de que se haga en el despacho, en el domicilio, en un parque o utilicemos las nuevas tecnologías, son simplemente contextos facilitadores. Lo importante es que la metodología, lo importante es que el paradigma en el que nos queramos mover es realmente lo que estábamos diciendo. Atención centrada en la familia, en entornos naturales para apoyar los proyectos de vida de las familias. Y no me quiero extender más porque sé que andamos muy justitos de tiempo y si hay tiempo para alguna pregunta, pues. Muchas gracias, Reyes. La verdad es que siempre es un placer escucharte y tenerte con nosotros.
Creo que no hay preguntas. Los participantes han dicho como vamos más. Y nada, deciros que y agradeceros la presencia a los participantes. Hemos sido como unos 288. Y bueno, también agradecer a Enrique, a todos los ponentes, a Antonia, a María Concepción, a Raquel, a Marga, a Mar, Cristina, Susana y Reyes, y también a Sofía por estar siempre ahí. Recordaros que estamos en nuestra red de Facebook. Si tenéis interés en uniros a ella para recibir información y para aportar información, que sepáis que ya somos 701 personas y que en este momento que hemos estado de este seminario se han sumado otras 50 personas más. Y bueno, pues desde aquí daros las gracias. Y bueno, sin más, desearos que paséis un bonito fin de semana y que esperamos vernos pronto. Ya no digo más. Nada, terminamos si el seminario. Buen fin de semana a todos.